Hola, hola, buenas noches. ¿Quién anda por aquí, señoritas? Hola. Hola, Satsangari, ¿cómo estás? Guille, hola, ya llegó la Guille. Ya llegó el relajo y a la que no le guste. Qué chiquitibuna, la bimbomba. Bueno, vamos a ver, chicas, vamos a compartir de bolón ping-pong esto en el WhatsApp. Para que una vez que tengamos puesto el WhatsApp, avisadas a todas, pues comencemos la trabajación, chicas. Gracias a Dios que están ustedes aquí, que están acompañándome esta noche. Ojalá me ayuden a compartir, chicas. Créanme que estuve a punto de no conectarme, chicas. Traía hace rato una angustia y una apuración por un asunto personal muy fuerte, chicas. Y le pedí a Diosito antes de empezar la clase que me diera una señal de que todo iba a estar bien, chicas, y me la ha dado. Ya recibí un mensaje que me confirma que esto va a estar mejor, y no saben qué angustia sentí, chicas. Y ahorita tengo la gran, bueno, no satisfacción, la gran bendición de dar mi clase de manera un poquitillo más tranquila. Entonces, gracias porque están aquí, chicas, gracias porque siempre me acompañan, no saben que traigo aquí el nudo en la garganta, chicas, pero ya, vamos a estar tranquilas, ¿sale? Hola, Guille, ¿cómo estás, mi corazón? Satsangari, mis, voy a mandar por WhatsApp lo que hice. Dame chance ahorita de empezar y me la mandas a media clase para avanzar un poquito, ¿sale? Valentina, Patti Reyes, Maru Castro, Carol Murillo, Maru Castro, Rosario Mendoza, Satsangari. Ah, ok, Rosario, Citado, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, chicas. Miriam, buenas noches. Jacqueline Jiménez, hola. Buenas noches, chicas. Aguántenme. Bueno. Ah, chicas. Gracias, gracias, chicas, por los mensajes. Gracias. Gracias por todo. Déjenme respirar porque estaba así yo ya de... Estaba así, chicas, hace un ratito estaba así. Buenas noches, Sandrita, ¿cómo estás? Maru Castro, Rosario Ugalde, gracias. Yadi Hernández, buenas noches, Yadi. Yadi eres la chica que me contactó hace un ratito, ¿verdad? Araceli Romero, Miriam González, Tere Desiderio, Narvi, ¿cómo estás, mana? Buenas noches. No sabe cómo la entiendo, yo tengo angustia, ansiedad, tengo entrevista de trabajo después de un año de estar cesante. Híjole, Citado, yo también te entiendo y te deseo, de verdad, yo creo que más de una por aquí van a desear y van a pedir por ti para que si tu cita de trabajo sea un éxito, logres tener el trabajo. Claro, si Dios quiere que el trabajo sea para ti, que te lo dé y que te llene de muchos beneficios, Cita. Muchas gracias por compartirlo por aquí. No te sientas angustiada, aunque yo estoy aquí diciéndoles lo contrario, no te sientas angustiada. Confía en Dios y seguramente si el trabajo es para ti, se te va a realizar. Así que ojalá que todo te salga bien. Buenas noches desde Texas, dice Enriqueta. Brenda García, hola. Dice, tomes un té para relajarse si tiene de 12 flores. Mejor no tengo nada, Guille. Pero bueno. Sandra Nieto, Maru Castro, Rosario Ugalde. Bueno, pues ya, chicas, ya. Vamos a pensar todo lo positivo en esta clase y a desearles que tengan que entiendan esta clase, chicas, y que tengan una gran noche, un gran descanso. Pero antes, chútense la clase conmigo y si pueden ayudarme a compartir, ojalá y se pueda, chicas. Ojalá y se pueda que me ayuden a compartir. Mientras, y por lo tanto, chicas, yo voy a darme un minutito para compartir en los grupos. Ojalá ustedes me puedan ayudar de la misma manera. Saben ustedes que me ayudan mucho, mucho. Sí, compartimos en los grupos donde se nos permita. Todo va a estar bien, mis. Primeramente, Dios, sí, chicas. La verdad. Bueno. Miren, estaba yo así ya, así, así. Y en ese entra, estaba yo hablando con Carlos, chicas, y en ese entra mi marido y me dice, ya me llamaron y me dijeron esto. Uf, mi corazón regresó a su lugar. Y no les cuento, chicas, porque son cosas de la casa, o sea... Son cosas de la casa y que a lo mejor para ustedes van a decir, ay, ¿por qué se pone así? Pero no saben ustedes la angustia que siento. Ahorita son días difíciles, chicas, y eso me iba a complicar un poquito más mis días. Entonces,
Parece que ya vamos a estar más relajadas en ese aspecto. Les digo, es cosa de la casa, no es, gracias a Dios, no es cosa de salud, no es cosa de familiar. Eso es lo bueno. Se pausó, Valentina, no me digas eso. No me digas eso, Valentina. ¿A quién más se le pausó, chicas? ¿A quién más se le pausó? Dice por aquí Gloria Pérez, buenas noches. Hola, Rosalinda Escobar. Esperanza, un gusto verte, mis gracias, Graciela Jejeje. Gracias por estar aquí. Ya dije, quería ser parte de sus clases. Pues ya lo eres, Valentina. Digo, ya me decía, ¿cómo me suscribo? ¿Cuánto hay que pagar? No, 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 esto no es de pagar. Todas tienen derecho a ver los videos, a participar comentando, a preguntar sus dudas. Recuerden que si no leo su comentario y no les llego a contestar, chicas, pueden mandarme mensajito. Ahí está mi número, 2226634964. Y en lo que yo las pueda apoyar, chicas, con todo gusto las apoyo. Y en lo que no pueda apoyarles, chicas, pues con toda honestidad se los digo para no, para no generar confusiones. ¿Sale? Entonces, bueno, yo ya me estoy tomando mi minuto de compartir por aquí, chicas. Ayúdenme con esto si se puede. Les digo algo, siento ardor en el estómago de tanta angustia que tenía. Vamos a gritarle a don Pedro a ver si nos regala un agua. Ay, no. Les digo que siento ardor en la panza. No sé si fue por mi estrés de ahorita y que ya me relaje, pero no tenemos leche, aunque sea un vaso de agua. O no tenemos otra cosa. Bueno, pues ahora sí, chicas. Ya estamos por aquí. Y dice Alba Tenorio, buenas noches. A mí también se me pausó, pero ya está bien. Bueno, vamos a empezar, chicas, esperando que no se pause y que podamos hacer la clase sin ningún problema. Vamos a prender la planchita, chicas. Y en esta ocasión les voy a enseñar lo que vamos a realizar, que es la Gorgus número 6. Recordemos todas, chicas, que la Gorgus, el... Pues sí, no, porque me van a dar agruras. Agua simple. Que la Gorgus, las Gorgus son 7, chicas. Hoy vamos a hacer las 6 y mañana terminamos con las 7. Con esto les estoy diciendo que mañana es el último día para pagar esta aula en 100 pesos, chicas. ¿Sale? Uy, no, chicas, es muy largo de contar y me van a odiar las que no les interese mi chisme. Virginia Mendoza, Alba Tenorio, Graciela G. Pero no, chicas, no lo voy a decir porque no me voy a quejar y quiero que todo esté bien. Ya cuando se componga ya, se los vengo a contar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, vamos a enseñarles lo que vamos a hacer. Déjenme tomar agua. Me arde la panza, chicas. Es que es un ardor diferente, ni siquiera es como gástrico. Siento que fue ahorita que ya me dijiste que me relaja y así como que estaba yo así, mira. Pero ya. Bueno, Viri, bien, Viri. Vamos a buscar la imagen, chicas. Buenas noches, siempre es un gusto verla haciendo esos trabajos tan hermosos. Gracias, Petrita Delgado. Muchas gracias, Natalia Juárez, y a todas por estar aquí. A ver, levanten la mano. ¿Quién ya compartió, chicas? ¿Quién ya compartió para ser más feliz todavía el día? Y bueno, ¿se acuerdan, chicas, que les dije que estábamos haciendo las Gorgus basándonos en algunas imágenes que habíamos visto en Pinterest, chicas? Así tipo pinturas, chicas. Bueno, pues hoy vamos a hacer la Gorgus con mochila y como tipo como uniforme. Espérenme, que se está cargando, miren esto. ¡Ay, no! Yo dice eso. Ya compartí, mis muchas gracias. Son unas bellas y preciosas. Buenas noches a todas. Gracias, Nati Juárez. Miren, esta la tomé en dos partes, pero yo la puedo realizar. Fíjense bien. Esta es la carita de nuestra Gorgus. ¡Ay, Dios! Me dio otra. Esta es la carita de la Gorgus, chicas. Así, miren, con sus coletas, su sombrero, su saquito, su corbata, por eso les digo que es como un uniforme. Y una faldita, chicas, tableada y con su uniforme, zapatitos por ahí, sus calcetitas. ¿Qué les parece esta muñequita, chicas? A mí me gusta. A mí me gusta. Ahora dime tú, ¿qué te parece tú que me estás viendo desde allá?
Isa Almazán, buenas noches, ¿cómo está? Bien, corazón, ¿cómo estás tú? Dime qué tal les fue en los 15 años. Omaira, buenas noches, acabo de llegar, bienvenida. Miriam González, te deseamos que todo tenga buen término y que estés bien. Primero Dios, chicas. Primero Dios, porque, como les digo, no se me preocupen porque no es nada de salud, no es nada de cuestión familiar. Es simplemente una cosa de la casa, es una cosa material, chicas. Tampoco es nada que quiera comprar, ni mucho menos. Pero, bueno, para pronto y se los platico porque si no van a decir que ojéis, siempre nos cuenta todo. Se me descompuso mi refri, chicas. Se me descompuso mi refri, tiene 4 años que lo compré. Los refrigeradores ahorita están carísimos, chicas. Y no hay manera, no, o sea, no existe la manera de que yo me embarque ahorita ni con una tarjeta ni con nada, chicas. No hay manera. Mandé a que revisaran el refri, chicas. Vino un muchacho, me cobró 100 pesos por la revisión y me dio el diagnóstico, chicas. Mi refrigerador ya no es como los de antes. Ya es de esos que traen tarjeta y que traen... Ya no es como los de antes, chicas. Traen otro tipo de sistema. Entonces, él me dijo que cobraba 3,000 pesos, chicas. Y entonces, pues, me he dedicado a conseguir y a juntar la mitad para darle la mitad y que compre la pieza, chicas. Entonces, anoche se le dio esa mitad y quedó de venir hoy después de las 5 para ponerle la pieza. Y, chicas, pues, después de las 5 dejó de contestar. Y yo le escribí y le escribí y le escribí. Gracias a Dios comprobé que no me había bloqueado. Pero le marcó mi cuñado, le marcó mi marido, le marqué yo y no contestaba, chicas. Y entonces ahorita ya estaba yo, miren, así con... Miren la cara con un nudo aquí, chicas, porque yo decía... conseguí el dinero, ya lo perdí prácticamente, no tengo refri igual. Y no sé ustedes si me entiendan, chicas, pero yo creo que uno se puede quedar sin lavadora. Te puedes quedar incluso, yo creo que sin televisión. Pero sin refri no, chicas. Sin refri no, porque no hay manera de guardar lo que cocinaste... No hay manera, por ejemplo, ahorita no compramos leche, ya oyeron que no hay leche, ¿por qué? Porque se me echó a perder medio litro, en la mañana había medio litro ahí y ya, pues ya no servía, chicas. Entonces, pues la verdad, sí, casi juré que el muchacho no iba a contestar y no iba a venir. Entonces, le hablé a Carlos para decirle, como última circunstancia, dime si en alguna de tus tarjetas hay tanto para comprar un refri más barato. Y me dice, no, ma, no tengo una tarjeta con tanto. Y aparte, pues, ¿cómo te vas a embarcar si ahorita estás hasta el tope? Y pues, claro, ¿no? Y justo estaba yo hablando con Carlos ya, chicas, bien desilusionada. Y créanme que no es por el refri. Si alguien viene y me dice, yo te presto un refri en lo que juntas, yo agarro el refri. O yo te vendo uno muy baratito, aunque sea un frigobar. El chiste es poder mantener la comida, la verdad. Y entonces, justo cuando estaba yo hablando con él, ya muy angustiada, me dice Carlos, tranquila, mamá. Que... Y entra don Pedro y me dice, ya me marcó el muchacho. Ya me marcó, ya le explicó por qué no había contestado, etcétera. Y pues que debe venir mañana a las 9 de la mañana, chicas. Entonces yo de momento espero que sí sea así. Les voy a decir, la verdad es que estaba yo muy tensa. Porque les digo, conseguí esos 1,500, chicas. Y estoy en el intento de juntar los otros 1,500 para que mañana sí viene. Y me echen a dar mi refrigerador, pues le pueda pagar, chicas. Entonces estaba ya angustiada porque no estaba dando clase. Estaba ya angustiada porque tenía que buscar una solución. Porque no me había contestado. Me sentía muy mal, chicas. Porque dije, estoy perdiendo y aparte no estoy obteniendo pues lo que quiero, que es la compostura del refri, ¿no? Entonces, por eso les dije, es algo material, pero no saben qué feo se siente estar sin refri. No saben todo lo que se echó a perder. No saben todo lo que generó no tener un refri. Bueno, no sé si lo saben, ¿no? Yo creo que muchas sí. Entonces, es eso, chicas. Me sentí impotente. Es correcto, Mimi. Porque decías que no hay manera, si no me contesta dónde lo localizo, o sea, no hay modo, porque no, yo no lo conozco físicamente porque ayer estaba yo en el velatorio, chicas, pero ellos sí, pero no sabemos dónde vive, fue una persona que contacté por medio de la línea, chicas, entonces fue una impotencia muy grande, impotencia, coraje, preocupación, chicas, porque al final de cuentas hay que pagar por algo que, pues, que a lo mejor te robaron, ¿no? Entonces fueron muchas cosas juntas, chicas, y no sabía qué hacer, no sabía cómo conectarme y aventarme una clase con esa angustia. Pero bueno, ya estamos aquí, chicas, vamos a empezar. ¿A qué hora son? Son las 9:14, ya. Para de hablar, chicas, espero sus buenas vibras de todas. Dice, deseando que el cumple de mi madre estuviera nuestros hijos y nietos. ¡Ay! Claudia, me dieron a mí recién descansando.
Fue el cumple de mi marido y estuvieron nuestros hijos y nietos cansadísimos. Suele suceder, Claudia, pero bien feliz de que estuvieron todos, ¿verdad? Así que descansa, corazón, y danle a tu marido nuestras felicitaciones de parte de todas las fofuchas de Cinti. Sí, claro que sí. Virginia, están hermosas las gorjas. Gracias, chicas. Mañana es el último día. Dice, me recuerdo que todo tiene solución menos la muerte y todo hay que tomarlo con calma. Fíjense que le contesté al muchacho hace rato porque me escribió. Y le digo, es que me espantaste, de verdad pensé que no vendría así. Dice, yo no entiendo por qué hay gente tan desconfiada. Hay que aprender a confiar, me dijo él, hay que aprender a confiar. Y recuerde que en esta vida todo se regresa, lo bueno y lo malo, y yo por eso no hago eso, dice. Y no sabe cuánto trabajo me costó encontrar la pieza que usted necesita. Y también me costó mucho trabajo saber que no les estaba contestando y que iban a poder tener ese sentimiento, pero pues ya me pude comunicar. Entonces ya nada más mi esperanza es verlo mañana, chicas, porque pues hablar es muy fácil, pero pues hay que ver la acción, ¿verdad? Pero bueno, estamos por aquí, chicas. Estamos por aquí. Y gracias, Isa, Omaira. Eso, chicas, fueron muchas cosas juntas, pero primero Dios, gracias, Mimi, a todas, chicas, gracias por su buena vibra. Ay, chicas, es que hay veces que, miren, son muchas cosas juntas, ustedes saben mi situación, pero esa va saliendo, gracias a Dios, porque yo no puedo decir otra cosa, gracias a Dios, voy al día, chicas, voy un día a la vez, como dicen por ahí los alcohólicos, así yo con mi situación, y de eso no me puedo quejar, chicas, pero se juntó lo de mi tía, al final de cuentas, no, hace rato subieron al grupo fotos de su altar que le pusieron donde van a hacer los rosarios, su foto, la cruz, las velas, chicas, y eso apachurra el corazón, porque pues uno no quiere ver ese escenario y lo estamos viendo, pero se junta eso, el cansancio, chicas, un poquito la salud, y te pasa esto, encima de eso te pasa esto, entonces es así como que no puedo con todo, o creo que no puedo con todo. Y sí, chicas, junto mis manos y le pido a Dios fortaleza y fe, que no me permita perder la fe por nada, que no me ponga esas pruebas tan difíciles, porque aunque ustedes puedan decir, estamos hablando de un refri, estamos hablando de algo material, chicas, es parte de la vida. Y es que si tú, mi esposa decía, pues ni modo, vamos a tener que comprar comida hecha, y yo le digo, pues sí, pero ni vas a comer igual, y vas a gastar más y se te va a complicar muchas cosas. Entonces, son cadenas que surgen a partir de algún fallo, ¿no? Pero bueno, pues vámonos, chicas. Perdón por el bla, bla, bla. Pero también hubiera avisado el por qué no cumplió el compromiso o contesta. Es correcto. Eso es lo que yo le digo a mi esposo. Es que nada le cuesta contestar. Hola, tía. ¿Cómo estás? Tú sabes que lo que estoy diciendo no es nada de mentira. ¿Tú viste la foto de la que estoy hablando? ¿Y a poco no? ¿A poco no el corazón se apachurra? Viene algo mucho mejor. Primero Dios, chicas. Así vivimos, Rosalinda. Yo te entiendo muy bien. Ya ves que mi mamá tiene 4 meses. Sí, no, les digo, son muchas cosas juntas. Pero, pues vámonos, chicas. Vámonos. Y vamos a hacer nuestra gorjus, chicas. Con uniforme y mochilita. ¿Les parece bien? Vámonos, chicas. Un abrazo para todas las que no la estén pasando bien. Un abrazo también para todas aquellas que la estén pasando muy bien, chicas, deseando que así permanezca todo. Que así permanezca todo, que todo salga bien, chicas, y que nos den Diosito nos regale esa fortaleza que necesitamos todos los días para salir del paso y irnos un día a la vez. No importa que vayamos un día a la vez, pero que vayamos, eso es lo importante, chicas. Esta muñequita tiene el cabello café, como la que hicimos en la mañana. ¿Quién vio la clase de la fofupluma de la mañana, Ona, de la tarde? Betsy, buenas noches, Pati de la Rosa, gracias, Irma Fuente. Abrazo triste, mi corazón apachurrado. Y les voy a decir por qué mi tía Natalia Ortiz, dice triste mi corazón apachurrado. Porque la tía que falleció es su hermana. Es hermana de mi tía Natalia, entonces pues imagínense aquí los sentimientos a flor de piel con más de una persona, porque pues es una familia completa la que está pasando por esto, ¿no? Y es fuerte. Yo no les voy a decir que, híjole, yo veía o hablaba con mi tía todos los días, porque no es cierto, chicas, pero siempre una relación
familiares fuertes, chicas, y una pérdida, pues imagínense cómo resulta, ¿no? Entonces, así las cosas, pero vamos adelante, chicas. Yolanda, hermoso. Yo la vi por partes, pues estoy trabajando aún. Gracias, yo sí la vi, dice. Buenas noches desde Ecuador, gracias. Vamos a empezar forrando la carita, chicas. Y ya saben, color carne. Color carne para esta muñequita. Esfera del número 6, chicas, esfera. Que don Pedro me hizo favor de aplastar por los laterales, chicas. Aplastó de los lados donde tiene la. Ay, ay, ay. Pero en ahorita arreglo la cámara. Donde tiene la línea de fábrica. Ahí está. Donde tiene la línea de fábrica, don Pedro aplastó la bolita, chicas, para que se hiciera así alargadita, miren. Es 22 centímetros. ¿Sale? 22 centímetros de circunferencia, chicas. Número 6 aquí en México. Ay, no, chicas. Ya. Voy a tener que buscar un nombre diferente para este grupo y declarar puras cosas buenas. Da cursos. Estos son los cursos que doy, Ana Patricia Cisneros. Buenas noches. Guille, un abrazo fraterno, que por misericordia de Dios descanse en paz. Eso es lo que todos queremos, chicas. Amén. Ana Patricia. Dice Ana Patricia, da cursos. Sí, chiquitilla, pero puro. Esto que estás viendo, chiquitilla, es una clase para hacer una muñeca desde cero. Y estamos empezando justamente por la carita. Y cuando ustedes compran mis moldes, chicas, yo les doy una lista de materiales. Y el paso a paso, pues lo pueden repetir las veces que quieran. Ya que estos videos no se borran. Y además, hola Gaby, ¿cómo estás? Y además los subo a YouTube para que también los puedan ver por ahí. Y cuando ustedes vayan a hacer su figura, tengan un ejemplo a seguir. Sale, dice por ahí, la Gaby, ya llegó la Gaby, ya llegó el desastre. Y a la que no le guste, que chiquitibuna, la bimbomba. Gracias, chicas. A veces no tengo muchas ganas de echar porras, pero sin embargo, ¿qué culpa tiene usted, señorita? Ya llegué, dice. ¿Cuáles son los moldes? Disculpe. Bueno, le platicamos a la compañera en lo que seguimos. Ustedes ya saben lo que estamos haciendo. Por ejemplo, amiga, yo estoy haciendo ahorita una aula. Una aula, chicas, o un aula, es un conjunto de varios proyectos realizados. En esta ocasión tenemos 7 muñecas que vamos a realizar, que ya realizamos aquí. 1, 2, 3, 4, la verdecita que está allá, 5. Esta es la número 6 y al final de esta aula vamos a realizar la número 7. Esto yo lo cobro ahorita en 100 pesos. Tú me depositas 100 pesos, ya sea por Oxxo o por transferencia a Bancomer. Y yo te mando los moldes de las 5 que ya tenemos hechas. Y mañana, un día después de que hago esta clase, te mando el molde de esta. Y yo los mando en forma de imágenes para que ustedes los impriman en tamaño carta. Y se guíen con los videos como el que estás viendo, Ana. Aquí las chicas te podrán decir si hay fallas en mis moldes. O si me tardo en entregarlos. O si no los entrego aquí. Ellas hablarán por ellas mismas y sabrán que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Entonces, un molde que es, si tú quieres hacer esta muñequita, yo te mando el molde del paliacate, el dibujo de los ojitos, de los cabellos, de la faldita, las medidas que lleva el cuerpo. Y como te digo, tú puedes ver el paso a paso por aquí, por mis videos. Clases presenciales no doy, pero todo es en línea. Son muy buenos, dice Betsy. Gracias, chicas. Ahí está. Boritaina, buenas noches, Carmita, bienvenida. Ahí está Carmita saludándonos a todos. Dios es grande con nosotros y solo recuerde que los tiempos son perfectos. Y solo se pone en las manos de Dios y que el alma, y sé que el alma y que pronto tendrá otra vez esa hermosa sonrisa. Gracias, chicas. Yo ya he comprado varias aulas, dice Betsy. Gracias por las recomendaciones, chicas. Aquí, cada quien hable por su experiencia para que la compañera vea, chiquitilla. Y bueno, pues al final de cuentas todas empiezan como tú, Ana, sin saber nada, pero aquí se van adaptando y las clases casi siempre las damos diario, chiquita, casi siempre. Y aquí estás viendo por la página Cindy y sus fofuchas. Aquí es cuestión de darle like a la página o me gusta para que estés enterada. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde te podemos avisar cada que hagamos una clase. Tú, ahí está mi número de WhatsApp, 2226634964. Ahí me puedes contactar, yo te puedo ingresar al grupo y ahí les avisamos cuando empecemos una clase en vivo.
¿Sale? Por YouTube me puedes encontrar como las fofuchas de Cinti. Elvia, buenas noches, Rosalinda. Hermosos y entendibles, compañera. Sí me interesa. Mándame un mensajito, Patti. Quédate a ver la clase. Mándame un mensajito al final y te puedo dar la información de los medios de pago. Te puedo mandar un ejemplo de cómo es que mando los moldes. Y y pues como te dije, por aquí te podrán decir si esto está fácil o difícil. Mil, me da muchísimo gusto volver a estar con usted. Le mando bendiciones, dice Ruth Rodríguez. Ay, vamos a echarle una porra, chica. Ya llegó Ruth. Ya llegó el de esta estrella. La que no le guste. Que chiquitibuna, la bim bomba. Ruth, me da mucho, pero mucho, gusto leerte. Mucho gusto, chicas. Hoy también, volví a saber de nuestra amiga, que acá aparece como Patito JR. Ella está enferma, chicas, y le había escrito y no había sabido de ella, no había tenido respuesta de ella. Y claro que uno piensa las cosas, lo peor muchas veces uno es así de trágica, ¿no? Gracias a Dios, hoy me contactó, chicas, pues ya me dijo cómo está y todo, pero pues ya supimos de ella, entonces eso está padre. Así como de Ruth, chiquitilla. Me da gusto saber que estás por aquí, Gaby. Dice, Comeloncita, tienes toda razón, tienes por experiencia propia. Les digo que Cinti sí cumple en cuestiones de los moldes, incluso hasta paciencia. Me ha tenido porque hay veces que le digo que tengo algún problema y en otras palabras es cumplida. Mil muchas gracias, chicas, por sus recomendaciones. Yolanda Valencia, bendiciones todas. Es muy buena maestra. Gracias, chicas. Ahí está, ¿sale? ¿Qué es lo que sigue? Ustedes ya han visto la elaboración de 5 gorjus y vamos con esta que es la número 6, chicas. Déjenme el ventilador que ya me estoy tostando. Y bueno, en este caso, chicas, ya tenemos la carita que ya hicimos ovalada y forradita. Y vamos a calcular, chicas, el centro de esta bolita para poder poner los ojos. Puse un puntito que apenas se alcanza a ver porque lo puse muy light. Gracias, dice Ruth. Las quiero a todas. Gracias. Pero va a ir más abajo de la mitad. Miren, por ejemplo, la mitad de esta esfera sería por aquí. Pero la nariz va más abajo, chicas. Miren el espacio que hay entre este punto y la cara. Entre este punto y el cuello, ¿sale? Es más abajito, eso es para que lo calculen bien. Este punto va a ser borrado porque estas son unas muñequitas que no llevan ni nariz ni boquita. ¿Por qué? No sé, chicas. Vayan ustedes y busquen el significado de una muñeca gorjus y ahí les explicarán por qué no llevan carita, bueno, no llevan naricita ni boca. El material es foamy, por casi por el 80%. Y utilizamos unicel, como ves aquí la base fue de unicel, ¿sale? Vamos a traer nuestro plumoncito, chicas. Nuestro plumoncito y vamos a marcar los ojitos. Bueno, a rellenar. Ahí está un ojito, chicas. Por aquí el otro. Me parece que ha quedado bastante bien. Aquí siempre les digo que ojalá tengan un plumoncito que pinte muy bien todavía. ¿Sale? Aquí, chicas, vamos a borrar ese punto que pusimos porque, repito, ellas no llevan ni ojo, ni boca, ni nariz. ¿Sale? Buenas noches, ¿cómo estás? Rosita Ramos, Cristina Nieto, Ana Patricia, Carmita Canto, Ruth Rodríguez, Elvis Cash, Yolanda Valencia, Guillariza, Isa Almazán, Ana Patricia Cisneros, Valentina, Gaby Monales, Rosa Ramos. Y bueno, chicas, hoy les quiero pedir también que estemos en oración por todas esas personitas que están pasando por el huracán, chicas. En muchas cosas, entre ellas Acapulco. Imagínense las personitas que están en Acapulco volver a pasar algo así con el miedo de que quizá pueda ser peor el daño y con ese trauma, ¿no? Yo hoy, chicas, hablé con Linda que vive en Acapulco. Ustedes la conocen, Linda Vélez. Y me dijo que estaba espantada, chicas. De hecho, me dijo que cómo estaba mi hija, que estaba en Oaxaca, porque también por allá estaba ocasionando estragos el huracán. Gracias a Dios, hablé con Oli. Oli está bien, chicas, pero pues siempre es preocupante, ¿no? Ella está muy espantada. Y pues claro, después de lo vivido con Otis, imagínense. Yo estoy en Playa del Carmen. ¿Y qué tal te va, Rosalinda? ¿Qué tal te va con este huracán? Ya está más tranquilo. Espero que tú estés bien. Tú y los tíos que se encuentren muy bien. Ahí está, chicas, miren. Ruborcito, recuerden que es un ruborcito. En este caso, chicas, es tono durazno número 49, porque yo siempre uso el toronja 28, pero no había la vez que lo fui a comprar.
Yorle Espinosa, ¿cómo estás, Yorle? Mañana es el último día para las Borjus, chicas. Hoy todavía es la número 6, mañana haremos la número 7. Aguántenme, chicas, porque con mis ojos llorosos se me borra la... Se me nubla más la vista. Y bueno, vamos a ver cómo su fleco. Y ese clásico fleco de la Borjus. Así, miren. Así como está. Y yo creo, chicas, que le vamos a poner el verde, pero un verdecito fuerte, chicas, para no hacer otra muñequita clarita. Ahí está mi fleco, chicas. Ahí está. ¿Sale? Voy a tomarme, chicas, la atribución de traer mi hoja y ir marcando moldes conforme va transcurriendo la clase. Yo espero que no les moleste, chicas, pero para mí sería mucho más fácil así, chicas, para que ahorita que yo termine, marque moldes y mañana tienen los moldes de ella. ¿Sale? Ahí está. Ahí está marcadito mi molde. Muchas lluvias, Cinti. Bueno, pero sin tanto estrago, espero, Rosalinda. Bueno, ya tenemos aquí el fleco, chicas, y vamos a tomar la pistola, chicas, porque vamos a usar su punta caliente. No vamos a usar el silicón, por lo tanto, no vamos a apretar el gatillo. Yo tengo aquí, pero no lo estoy apretando, chicas. Nada más es para sostener la pistola. Y nos vamos a ir por aquí, chicas, dibujando líneas. Si tú te da miedo esto o crees que no te sale, toma un plumoncito café fuerte o pintura más fuerte que este tono y dibujas las líneas. Pero así, chicas, ya no se le van a borrar porque ya quedan aquí como si las estuviéramos pirograbando. Miren. Miren cómo se ve. ¿Ya lo vieron? Vamos a llevar esta pieza al calor, chicas. Para las chicas nuevas como Patty de la Rosa, utilizamos Patty. ¿Sí era Patty de la Rosa? Espero que sí. Si no, pues ya sabe, Patty la nueva. Es que tenemos muchas Patties por aquí, amiga. Utilizamos esta que es una quesadillera. Sirve para hacer sincronizadas, quesadillas, incluso yo creo que crepas. Este es un electrodoméstico que va en la cocina chiquitilla, pero nosotros lo usamos para darle calor al foamy, por lo tanto pongo por ahí mi pieza, le doy un poquitillo de calor, la saco, chicas, y esta pieza ya queda suavecita para ponerla por aquí y que se adapte a la redondez que tiene esta carita. Vamos a poner aquí, chicas, luego arriba del pelito, del ojito, perdón. Así. Así queremos este flequito, chicas. ¿Listas o no? Dice por aquí. Mi sobrino está junto a muchas personas con sus embarcaciones ancladas de las raíces de los manglares, en Acapulco, resguardándose del ímpetu del huracán. Se piensa. Ok. Sí, eso es lo que les digo, chicas. Miren para que vean que no es broma. Viene la tormenta para aquí. La Florida para el jueves ya cancelaron clases hasta el viernes. Claro, es que hay que tomar sus precauciones. Dice Marina, mi familia a mí nos tocó la terrorífica experiencia del huracán Emily en Cancún hace años. Estuvimos en un refugio. Que hoy Dios cuide a todas esas personas que pasan por huracanes. Es correcto, chicas. No dejen de orar por todas esas personas que están en riesgo. Esperanza Reséndiz, ¿cómo estás, mi corazón? Buenas noches. No me he reportado. Rosalinda, ok. Y así es esto, chicas. Entonces, pues vamos a acomodar el flequito y una vez que ya decidamos que ahí lo vamos a dejar, yo de aquí no estoy soltando, miren. De aquí no estoy soltando y entonces volteo, chicas, y pongo pegamento. Por aquí lo bajo y ya de este lado, chicas, ya quedó pegado. Ahora vámonos con este otro lado. ¿Sale? Ahí está. Ahorita vamos a acomodar la cámara. Porque la volteé para enseñarle a Pati la maquinita o la planchita. Muchas personas termoforman con planchita normal, la ponen al revés. Yo nunca lo he hecho, pero también te sirve una sandwichera, también te sirve la estufa y un comal. Dios con todas las personas que están en el ojo del huracán. Es correcto, chicas. Ahí está nuestra carita de la Borjus. Vamos, en lo que hacemos las coletas, chicas, vamos a ponerle su puntito de luz para que se vaya secando. Esto es pintura acrílica, chicas. Y yo voy a tomar este palito, que es un palito de esos de banderilla. Y voy a tomar la puntita, chicas, porque el puntito de luz que llevan es realmente pequeñito, miren. Ahí está. Para la carita es todo, chicas.
Si a ustedes no les gustara este modelo, chicas, pues pónganle una naricita y una boca. Pero para el tipo de muñecas que estamos haciendo, este es el correcto, ¿sale? Ahora, vámonos con esta parte, chicas. Miren, ahí está ya el flequito. Voy a poner derechita mi bolita, derechita. Cuando yo digo derechita, es que quede bien, como si estuviera acostadita la muñeca. Y entonces, chicas, pues ahí voy a sacarle los sesos, chicas. Estoy haciendo un corte que quiero que vean por dónde lo estoy haciendo. Un corte plano porque aquí, chicas, le voy a adaptar un sombrerito. Aquí le voy a adaptar un sombrerito. Y necesito a fuerzas hacer este corte, chicas, porque lleva un sombrero plano así de arriba. Y si yo lo pongo sobre lo redondo, chicas, el sombrero se nos va a deformar. Y no queremos un sombrero deforme. Gracias, Gloria. Bienvenida. Entonces, chicas, ya lo tenemos ahí. Me voy a traer un pedacito o varios pedacitos de foamy camel, chicas. Camel para hacer el gorrito de mi muñeca. ¿Sale? Déjenme traer uno. Es que miren, este qué feo es. Este está más bonito, miren. Yo creo que con este. Vamos a ver si hay otro pedazo. Miren, ahí hay dos parecidos. Es que, chicas, encuentra uno tanta diversidad en los tonos de camel como en los tonos de café, chicas, que es difícil luego a la hora de que tenemos la retacería es difícil encontrar algo que se le parezca o que sean del mismo tono. Ahí está otro pedazo. Bueno, Elena Zazueta, me da mucho gusto que le estés viendo. Un saludote y un abrazo. Bueno, vámonos por aquí. Y lo primero que voy a hacer, chicas, es cortar un círculo que sea la base de este sombrero. Yo tengo por acá, vamos a traer este cortador. Tengo por acá este cortador, chicas. Este se llama Cutter Compass, para las chicas que no lo conocen. Se llama Cutter Compass. Y con este podemos cortar, miren, aquí es el centro del sombrerito y hasta aquí saldría. Para mí está muy ancho, pero vamos a ver. Vamos a quitarle un poquito. Lupita, ¿cómo estás? Lupita, Sandra Cruz. Buenas noches, Lupita García, Ángeles Manu, Gaby Monale. Y vamos a ver si esto está correcto, ¿sale? Eso es para esto, miren, chicas. Es para cortar un círculo así, cúter compás, chicas. ¿Ok? Miren. Está muy grande, ¿no creen? ¿No creen? Vamos a intentar hacer uno más pequeño para dejarles el molde correcto, ¿sale? Y yo, chicas, no voy a desperdiciar. Aunque ustedes no lo crean, siempre busco la manera de no desperdiciar, nada más que no siempre se puede. Vamos, sobre este vamos a cortar y a sacar un círculo más pequeño. No lo cortó. No lo corto, voy a tener que usar este si no me voy a tardar más. Hola, mi Sandrita, ¿cómo te encuentras? Vamos a ver, chicas. Yo creo que sí está bien. Yo creo que sí. Y mi idea, chicas, justamente era lograr esta parte del sombrerito plana. ¿Ok? Ahora. Les voy a platicar, bueno, no platicar, chicas. Les voy a enseñar, chicas, cómo hago yo para el centro de este sombrerito, chicas. Miren, yo tengo esto que se llama bastón de unicel. Esto yo lo compro en Fantasías Miguel. Vamos a echarle un grito a don Pedro. Me alucina, don Pedro me alucina. Y este, chicas, tiene un diámetro, que es el lado a lado de esto, de 5.5, chicas. 5, no, más bien de 5. 5. Y este, chicas, me sirve perfecto para esta parte del sombrero. Pero no todas lo tienen, chicas. Si tú no lo tienes, utiliza precisamente una bola del 5 que tiene más o menos esa circunferencia y corta el centro de esta bolita para hacer la parte que necesitamos. ¿Entendimos o no? ¿O tienen dudas? Desde Michoacán, dice Eli. Hola, buenas noches. Gusto en verte, Neida. Gracias, mi corazón. Ay, ¿por qué no estás aquí?
Es que te necesito, mi amor. Perdóname, yo sé que me alucinas. No, pero me entras en la zona, pero ¿sí? No, pues es que estoy nadando en foam y mi silla se atora. Entonces, miren, vamos a cortar de este bastón, chicas. Vamos a cortar unos 2 centímetros. Sí, muchas gracias. 2 centímetros nomás, chicas. Y esta va a ser la parte de mi sombrerito. ¿Qué les parece? Hola, Eli, desde Michoacán, donde es la mariposa monarca. ¿A poco? Ay, qué bonito. Yo he visto videos de la mariposa monarca. Híjole, no lo difundí. De la mariposa monarca, pero qué padre poder vivir esta experiencia y tenerla tan cerca de ti, ¿no? Estoy buscando mis toallitas húmedas. Toallitas, ¿dónde están? Toallas, chicas. Y porque quiero difuminar eso y no lo... Acá están, ya las vi. Quiero difuminar el sombrerito, chicas. Y no lo hice antes. Entonces, vamos a traernos nuestra tiza pastel. Por aquí. Vamos a traernos por acá nuestra toallita húmeda. Y vamos a hacer lo siguiente, chicas. Fofuchas Sanli, dice, hermosas, gracias. Ahí está, chicas. Es este cafecito. Es este, ¿verdad? El que vamos a usar. Así que vamos a difuminar por aquí, chicas. Para que tenga esa parte así, chicas, con colorcito. Para que no se vea tan sencillo. Para que no se vea tan sencillo. Y vamos a difuminar por las dos partes, chicas. Porque este sombrerito se ve por abajo y se ve también por arriba. ¿Ok? Estoy parada, chicas, porque don Pedro me estaba riendo por aquí. Que la silla se me atora en la basura. Me siento como le coloco. Ahí está. Gracias, don Pedro. ¿Qué se toma? Un coñac, permita. Déjenme, voy a servirle un coñac y regreso. Híjole, te fallo, no hay hielos, no va a poder ser en las rocas. Ahí está. Tratando de centrarlo, de aquí nos damos cuenta, chicas, si queda centrado. Ahí vamos. ¿Tienen dudas hasta este momento? Hola, Ana María González Campos, ¿cómo estás? ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo están? Rosalinda Escobar, buenas noches, don Pedro, dice. Hola, buenas noches. Buenas noches, como diría Mati. Hola, chicas. ¿Quién anda por ahí, no? Así un día va a entrar don Pedro, cuando se anime a convivir. Va a llegar. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Bueno, vamos a tomar ahora, chicas, un pedazo para termoformar esta parte que les dije. Hola, don Peter, dice Guillariza. Todo claro, mis muchas gracias, chicas. Doña Guille le saluda. Hola. Hola, hola. Ahí está. Hola. Vamos, para que no se nos muevan. ¿Ya le vieron a don Peter? Vamos a poner gotita de pegamento, nuestro círculo y este foamy al calor. En lo que nuestro foamy se calienta, vamos a poner por aquí abajo pegamento de esta manera. Así, merengues. Y esto. A ver, vamos a hacer esto, chicas. Yo no tengo este verde así, como esmeralda. No lo tengo, chicas. Pero podemos usar un color azul. O podemos usar, en caso contrario, un color morado. Se me imagina que con morado quedaría muy bien este uniforme. Pero, ¿qué opinas tú? Ahí está, chicas. Vamos a cortar el exceso. El exceso. Por aquí. 100 pesos, chicas, moldes para 7 muñecas. Moldes para 7 muñecas. Hola, buenas noches, Pati Luis. ¿Cómo te va? Ahí está, chicas, miren. Tenemos gorrito, sombrerito. Pero necesitamos decidir el color. Entonces, díganme ustedes, azul marino. Es que va con gris. Va con gris, pero vamos a hacerle azul marino. Fíjense que sí me late, ¿eh? Sí me late hacerle azul marino. Miren, este para mí es el azul marino, chicas. Entonces, vamos a hacer el azul marino y recordemos todas que el color
que le pongamos a nuestra muñequita, a la ropa de nuestra muñequita, chicas, no influye para nada en los moldes. Los moldes van a ser los mismos, sea de un color u otro, ¿ok? Ese está perfecto, perfecto, chicas. Vámonos por aquí a poner una parte de pegamento. Vamos a fijar nuestra tira, chicas. No la vamos a estirar. Sí la vamos a llevar por alrededor, chicas, pero no la vamos a estirar. ¿Por qué no? Porque la vamos a deformar y no queremos una tira deforme. Ok, gracias, chicas. Gracias por estar por aquí. ¿Cuántas somos? 76. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Vamos a llevarla por aquí, miren. Ahí está. ¿Sale? Vamos a poner pegamento. Ahí está. Y nuestra parte redondita. Esta. Ahí. Yo aquí la veo, chicas, si está centrada o no. Una vez que yo crea que ya está bien centrada, chicas, entonces hago presión por aquí para que se quede bien pegadita. ¿Sale? ¿Quién me ayuda a compartir, chicas? Ok. Vamos ahora a hacer lo que es las coletas, chicas. ¿Sale? Vamos a hacer las coletas. Y obviamente, chicas, van de color café, como es el tono del cabellito. ¿Sale? Entonces, vamos aquí. Yo las voy a dibujar porque es más o menos como la muñeca de... Les voy a enseñar la clase de la tarde para las que no estuvieron, chicas. Esta es la fufupluma número 14 y es esta niña arbolito. Algo así es como va a quedar las coletas de esta niña. Más o menos. Nada más que estas en vez de llevar pompones llevan moño. Compartido, dice, gracias Gaby. Ahí está. Esta es nuestra fufupluma que hicimos en la tarde, chicas. ¿Sale? Acuérdense, si están dentro de este video, pueden pagar moldes anteriores, como ahorita en el caso de las fofoplumas. Las pueden pagar todavía en 200 pesos, chicas. Si es que están en clase. Porque fuera de clase, chicas, ya están con un costo de 400. Ahí está. Vamos a cortar primero estas. Lleva dos coletitas, chicas. O sea, dos gajitos de pelito. Poquete. ¡Ay, qué guapa! Poque tiene pelito. Poque. Gloria compartido. Muchas gracias, chicas. ¿Qué se toman, mis niñas? Porque tiene pelito, porque. Miren, créanme que hace rato ni aunque me hicieran cosquillas me hubiera reído. Bonita y bendecida noche, me gusta mucho todo lo que hace. Saludos, muchas gracias, Leti. Muchas, muchas gracias por esas bendiciones. Esa buena vibra que me avientan todos los días, chicas. Todos los días, si no fuera por ustedes, chicas. Uf, esta muñeca, diría mi hermana, ya se hubiera cambiado de aparador. Así es. Ahí está, chicas. Esas son las dos coletitas. Y quiero que miren, miren. Por aquí, chicas, le vamos a hacer este cortecito. No era así. No, es así. Este cortecito más profundo y se las voy a marcar tal cual. Esto es para que se adapte a la redondez que tiene el cabellito, chicas, la carita. ¿Ok? Así es que también a estos les vamos a hacer un corte y vamos a marcar, chicas, estas coletitas. Este es de acá, este es de acá. Así que ustedes sabrán que van a cortar dos para un lado y dos para el otro. Vale, vamos a marcarlas, chicas. Gracias, Guille. Somos como la jalea real, damos energía. Ándale, yo les voy a llamar a partir de hoy la vitamina. Las vitaminas, chicas. Ustedes son las vitaminas. Sí, sí, sí. Son las niñas vitaminas. Listo las coletitas, chicas. Así que vamos
a empezar a difuminar, chicas. A difuminar, sí, vamos a difuminar, aunque sean las coletitas sencillas, aprovechar que tenemos la, esta cosa. Ay, yo la, esta cosa. Y vamos a ver, chicas, si se nota, porque si no se nota, pues no tiene caso. No tengo color negro, chicas, no tengo. ¿Y qué creen? Que sí se nota el difuminado. Y quiero que vean esta pieza con difuminado, chicas, como si se le nota alrededor. Y esta pieza que no lo tiene. ¿Con cuál te quedas? Cuéntamelo todo. ¿Con cuál te quedas? Ahí está. Hola, mis, a los febuplones se les puede poner brillo en aerosol. Pues mira, mi corazón, te voy a decir algo, Ale. Nunca lo he intentado. Te diría mentira si te digo, ah, sí, tú ponle. No sé qué reacción tenga el brillo en aerosol sobre el foamy. ¿Alguien de ustedes podría sacarnos de esa duda, chicas? ¿Quién de ustedes podría sacarnos de la duda de saber precisamente eso? Si se les puede poner brillo en aerosol. Ahí está, chicas. Me espero por aquí a que pegue. Difuminado, ¿verdad? Sí queda mucho mejor difuminado. Ahí está, chicas. Vamos a esperar a que pegue para que no se nos mueva. Miren, aquí está haciendo hilos el silicón. Uy, no. Miren, no pegó y aquí me llené de hilo. Vean. Me quedé llena de hebras de silicón. Vamos a hacerlo de nuevo. Suficiente silicón. Qué bonita se ve su mesa. ¿Tú crees eso, corazón? Y yo diciendo que se ve bien horrible porque el vidrio ya está muy feo. Carolina, mis, el paño es húmedo. Sí, son toallitas húmedas de estas para bebé chiquitilla. Son toallitas húmedas. Ah, qué la caraja. Voy a tener que esperar aquí hasta que seque, chicas. Sí, mis, sí puede, pero que queden con su brillo y se conserva su pintada. Sí, mis, sí se puede para que queden con su brillo y se conserve su pintada. Ahí está. Ahí tienes la experiencia, chiquitilla, de las personitas que lo han hecho. Yo no lo he hecho. No te quiero mentir, pero ahí está. Y bueno, yo le voy a dar un poquito de calor a esta coletita, chicas, porque se me va por atrás y la quiero hacia adelante, así. ¿Sale? Ahí está una, chicas. Ahora vamos a tomar este segundo y este segundo gajito. Le voy a hacer un poquito más extendida la curva. Y vamos a ponerlo por aquí para que su coletita se vea doble. Pero este ya lo ponemos con instantáneo. Gracias, dice Alejandra Hernández. Gracias, chiquitillas, gracias. Ahí está. Ya tiene los dos gajitos pegaditos. No, miren, no quiere pegar, ¿eh? Esto no está bien. Vamos a ver cuál es la razón y yo creo que ya la sé, chicas. La razón es que este corte está muy hondo, o sea, muy redondo, chicas. Ya le cortamos un poco, yo creo que aquí ya debería de quedar mejor. Y esto se los voy a dejar también, así como está ¿cómo se llama? Así como está, se los voy a dejar también corregido. A ver, es correcto, ahora sí nos queda, oigan. Ahora sí nos queda. Vamos. Al hacer el corte correcto, chicas, que se adapte. Es que esta parte al haberla aplastado quedó más plana, chicas. Entonces, así es como lo necesitamos hacer. Pero denme chance, chicas, de intentar quitarle un poquito este silicón. Porque si no, se va a ver feo. Miren, ahí va saliendo el silicón, ¿ya vieron? Con que levantemos una puntita, chicas, ya podemos jalar con más confianza y dejar limpia esta zona. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Miren. Ahí quedó. Ahora sí. Vamos a colocar el silicón de nuevo. Nuestra coletita de acá. Y me quedo unos segunditos, chicas, por aquí asegurándome que quede pegada. Gracias, dice Ale. ¿Estamos correctas en lo que corregimos, chicas, o no? Miren. Y vámonos
con el otro lado, chicas. Por ahí está. Por aquí me quedo. Por aquí. Alejandra. Coméntenme, chicas. Coméntenme por aquí. Miren, ahí está. Ya nada más subimos el otro gajito, chicas. Y aunque le demos movimiento, ¿sale? Entonces, yo les voy a dejar marcado este corte que tienen que hacer. Vámonos. Ahí está, chicas. ¿Listas o no? Vamos a limpiar bien esta brochita porque, miren, la metí mal y se despeinó. Entonces, ¿qué hago en este caso, chicas? Tomo mi trapo y hago esto, miren, lo paso por aquí, lo saco para que salga más peinadita y la podamos meter sin problema en nuestro frasquito. Hermosa, dice, gracias, chicas. Vamos a tomar de nuevo el color azul y vamos a cortar un pedacito para sacar lo que serán los moños, chicas. Yo por aquí tengo diferentes tipos de moñito. Y yo creo que unos moñitos como estos les vendrían bien. Yo lo voy a cortar con troqueladora, pero ya vieron que no es un moño difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a poder cortarlo a mano y pegárselo a sus muñecas. Se ve divina. Muchas gracias, Delia. Somos 77, chicas. Muchas gracias. Voy a traer la troqueladora, chicas. Y voy a cortar dos moñitos, ¿sale? Puse dos pedacitos de foamy, así que de una vez se van a cortar los dos. Dice, muy bonita muñequita, gracias, chicas. Ahí está. Tenemos dos moñitos, chicas. Y vamos a pegarlos. Voy a quitar de aquí mi tiquitiqui, chicas, o sea, mi tiradero, porque si no empezamos a tener un estrés visual de aquellos meros buenos. Y no queremos estresarnos, queremos estar galas. ¿Ok? Tenemos por aquí, chicas, los dos moñitos. Aquí están. Pero quiero que se fijen en lo que yo voy a hacer, chicas. Como aquí todo se torna oscuro y no queremos que esté oscuro, chicas, vamos a tomar, porque yo voy a hacer esta muñequita, chicas, la voy a hacer con azul claro y azul fuerte, chicas. Así va a ser su faldita, azul claro y azul fuerte. Entonces, voy a tomar mis moñitos y los voy a pegar sobre azul claro para cortarlos dejándoles un filito azul. Un filito azul clarito y que no se pierda. Ahí están mis dos moñitos. Qué linda, dice Susan. Muchas gracias. Esta le vamos a poner la Gorgeous Escuelita. O Gorgeous Escuela. Miren cómo vamos cortando, chicas. Pero dejando por alrededor un filito. Para que este moñito no se pierda ahí entre la coleta oscura. Entre la coleta y el sombrerito. Van a ver ahorita la diferencia. Nada más. Paciencia, chicas. Pero miren cómo este incluso es un moño que van a poder ustedes cortar aunque no tengan troquel. Miren qué bonito y chulo quedó el moñito. Miren cómo ya no se pierde. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a colocar un poquito de pegamento hasta arriba de la coleta. Y ahí vamos a poner. Oye, Narvik, ¿sigues por aquí o no? ¿Sigues por aquí o no? Miren, no se pierde para nada el moño. Se ve sensacional. ¿Qué opina el público conocedor y fofuchero? A ver, cuéntenme qué opinan de cómo se ve el moño ahora a comparación de hace un minuto. Lindísima, ¿verdad, chicas? Esto, chicas, es un tip para cuando ustedes estén haciendo una muñeca
con colores así fríos y que sean muchos colores fríos juntos a la vez, pues les den un poquito de calor dándoles este fondo, chicas. Y así sus piezas no se van a perder y siempre van a lucir lindas. Miren esto. ¿Qué les parece esta chiquitilla, chicas? Entonces, hasta ahí así, chicas. Esta muñequita lleva a chinguaguas. Ya chinguaguas, a chinguaguas. Lleva el zapatito de color, del color del suéter, chicas. Y el suéter va a ser azul marino. Y después lleva una calceta con una sola línea, chicas. Con una sola línea. Y vámonos, chicas, a traer nuestro color carne para empezar a hacer el cuerpecito de esta chiquitilla. ¿Sale? Aguántenme, chicas. Aguántenme. Aquí está. Vamos a empezar, chicas, por cortar lo que va a ser las piernas, chicas. Recordemos que para este tipo de muñequita, las piernas deben de ser flaquitas. Y más, porque todavía después de la pierna le vamos a poner una calceta. En España son las 6 de la mañana, dice mi papá. No sé si todavía lo siga diciendo, pero mi papá siempre decía, la buena suerte se levanta a las 6 de la mañana. Y yo le decía, pero yo no tengo buena suerte, así que me levanto hasta las 12. Ahí está. Entonces, ¿qué dijimos? Que queremos piernas delgaditas, ¿sí o no? Un saludo hasta España, Isabel Ballesteros. Joyce Castro, me encanta el contraste de los dos azules. Muy bonitas, dice Alejandra, como todo lo que hace. Gracias, me encanta, dice Jacqueline. Ok, vamos a hacer piernas delgaditas, chicas. Piernas delgaditas y las vamos a marcar como lo hemos estado haciendo con estas piezas, ¿sale? Vamos a marcar nuestra piernita. ¿Listas o no? Me encanta, de eso se trata, chicas. Entonces, a todas esas chicas que les encante lo que estábamos haciendo y sepan que lo que sigue es enrollar la piernita, me ayuden, chicas, compartiendo este videito para que lleguemos a más personas. ¿Sale? Vamos a tener un palito, chicas, para ayudarnos a envolver y que nos quede delgadita la piernita. Yo lo hago así, miren, de esta manera. Pongo el palito, regreso mi foamy y entonces, ahorita que empiece a enrollar, voy a empezar a enrollar, pues ya sobre el palito y por lo tanto me va a quedar una pierna delgadita. Miren, ahí está. ¿Ok? Ya somos dos a las que nos levantamos a las 10 o a las 12. Solo cuando trabajo me levanto tempranito, ¿sí, chicas? Sí, sí, sí. Pero yo, chicas, voy a dar a la cama hasta las 3, las 4. Y cuando tengo demasiado trabajo, chicas, a las 5 y para pararme a las 7 para continuar. Pero mi día, mi jornada es a las 3 de la mañana, chicas. Ahí está, miren, ya tenemos pierna flaquita y entonces como no pegamos el palito, lo vamos a poder recuperar y quedarnos con una pierna delgadita. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo con esta, chicas. Les digo, yo me ayudo de un palito porque a mí no me sale, y no crean que es por las uñas, chicas, a mí no me sale enrollar este en delgadito. No sé por qué. No sé si necesito más fuerza, no sé qué me pasa, pero nunca me quedan bien si las enrollo sin palito. Buenas noches, bendito sea Dios que tiene trabajo. Sí, la verdad es que sí, chicas, pero ¿a quién le ha pasado eso de que ya les pagaron y tienen trabajo que entregar y ya está pagado? Esa soy yo, chicas. Esa soy yo y como siempre ando apurada con los pagos, si alguien viene y me paga el pedido completo, yo lo agarro. Lo primero que hago y se los comparto siempre es comprar el material que voy a utilizar para que aunque me gaste lo demás, chicas, yo ya tenga el material con el que voy a cumplir. Ahí está la otra piernita, tenemos ya dos. Y por lo tanto, chicas, vamos a hacer lo que es la calceta, llegando y compartiendo, dice Jessie, gracias. La calceta, chicas, calceta que va a ir de color blanco para esta muñequita. Déjenme traer blanco por acá. Ahí está. Y no es una calceta realmente tan larga, ¿eh? Es una calcetita corta. Ahí está. Y, chicas, yo le voy a hacer su línea. Porque esta calceta lleva una sola línea casi, casi hasta abajo. Así que ahí la tengo, chicas. Voy a traer mi plumón negro, chicas. Ahí está. Y voy a dibujar
mi tira. Voy a acostar mi Sharpie, chicas, para que me quede una línea gruesa. De esta manera. Eso es todo lo que lleva en esta ocasión esta calceta. Esta calceta no va completamente rayada, solamente con eso. Así es que voy a empezar por aquí. Poner la calceta, chicas. Que pegue aquí. Rodeo. Voy a ver cuánto le tengo que cortar hasta aquí. Pongo pegamento. Y cierro. Miren, ya se está despeinando otra vez la brochita. Hay que cuidarla. Y cerramos. Llegando y compartiendo, dice Jessica. Muchas gracias, chicas. ¿Cuántas somos, chicas? ¿Cuántas somos? Ahí está una calceta. Vámonos con la otra, chicas. Con la otra calcetona. Ahí está. Pegamos. Rodeamos. Por eso les dije que no me hicieron la pierna gorda. Para que tuviéramos oportunidad de ponerle la calceta. Y que no se viera tan tosca mi muñeca. ¿Estamos de acuerdo? 71. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Compartan, chicas. Compartan para llegar a más, a más ojitos, a más casitas, a más teléfonos, a más amigas. Ahí está, chicas. Tenemos dos piernitas con dos calcetitas. Vamos a quitarle aquí el resto que tiene. Y nos vamos a ir a traer una bolita del número uno, chicas, para empezar a hacer lo que son los pies de esta muchachona. Sí, bueno, sí, los pies y los zapatitos. Ya 74, dice. Muchas gracias. Bolita número uno, chicas, para esta niña. Número uno para esos zapatitos. Recuerden que estas muñecas sí son con zapatitos mucho, muy pequeñitos, chicas. Y con una bolita del número uno la vamos a armar. Con una bolita del número uno la vamos a armar y vamos a hacer los zapatos azul marino, pero antes llevan calceta blanca. Vamos a cortar a la mitad, así. Vamos, una vez cortada vamos a aplastar y vamos a hacer que nuestro piecito se convierta en piecito largo. Así, miren, véanlo ya aplastado y sin aplastar. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Al aplastar, chicas, nosotros lo que hacemos es lograr aquí una zanjita. Un borde hacia adentro, chicas. Borde que no necesitamos. Por lo tanto, una vez que está aplastadita, chicas, cortamos el zapatito para dejar una partecita plana, chicas. Y que, uy, y que eso tenga estabilidad. ¿Sale? Porque si no, nos iba a quedar hueca. No se crean, chicas, el cúter es bien traicionero, ¿eh? Hay que saberlo manejar muy bien. Ahí está, chicas, dos piecitos, dos, y los vamos a termoformar. ¿En qué color dijimos? A ver, ¿en qué color dijimos? Blanquitos, chicas, efectivamente. Vamos a tomar dos pedacitos suficientemente más grandes que cada uno de los zapatos. Vamos a tomar, miren, acá tengo unas colas y vamos a recargarnos en ellos, ¿sale? Vamos a poner un puntito de silicón. Mi zapatito, chicas, el foamy al calor, y en lo que se calienta ponemos pegamento a este pie. Traemos el foamy, chicas, estiramos, cubrimos y sobamos para que nuestro foamy estire, baje y pegue de esta manera. ¿Sale? No me dejen de comentar, chicas, para saber que siguen ahí conmigo. Ahí está. Vamos a traer un silicón, chicas, porque esta pistola ya está necesitando silicón. Así que, por aquí, chicas. 100 pesos. 100 pesos, corazón, con 7 moldes para 7 muñecas. Esta es la número 6 y mañana sería el último día para pagar esta ola a precio preventa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si después, chicas, acaba esta preventa y vamos a suponer que Isa Almazán no pagó su preventa? ¿Pero qué pasa si Isa no pagó su preventa y en una semana o al otro día de que acabe, Isa quiere el molde de una de ellas? ¿Cuánto le va a costar a Isa el molde de una sola porque no pagó en preventa? ¿Cuánto? Blanca y zapatos azul marino. Es correcto, Isa.
¿Cuánto le va a costar a Isa un molde para una sola de estas muñecas? Aquí estamos atentas y disfrutando su clase. Gracias, chicas. 50 pesos, dice Jessy y dice Rosalinda. Es correcto, chicas. Por lo tanto, ¿cuánto vienen pagando por 7 moldes? 350. Es por eso que cuando ustedes están en las preventas, las pueden adquirir en 100 pesos, chicas. Y se llevan los 7 moldes por 100 pesos. Ese es para las personas que no terminan de entender muchas veces el concepto de la preventa, chicas. ¿Sale? Eso es todo. Ahí está, chicas. Ya quitamos el resto. Y ahora vamos a traer otra vez el azul para hacer sus zapatitos, chicas. Si yo, como estos son muy pequeñitos, chicas, si yo tomo de aquí una tira de unos 2 centímetros, 2.5 vamos a suponer. Con esto, chicas, yo tengo dos zapatos. Ah, sí. Aunque usted no lo crea, con esto tengo yo dos zapatos. Ana María, muchas gracias a todas las que contestaron que 50 es correcta tu respuesta. Muchas gracias por el apoyo. Y vámonos de nuevo, chicas, otra vez gotita de silicón. Otra vez el zapatito. Y cada una de estas tiras llevadas al calor de la plancha, chicas, así de esa manera, sin cerrar, chicas. En lo que se calienta, voy a tomar mi pegamento y voy a colocar por alrededor, sobre todo la parte de adelante y los lados. La de atrás todavía no. ¿Por qué no? Porque yo voy a estirar aquí mi foamy, voy a poner justo el dedito ahí. Y si ahí hay pegamento, chicas, ¿qué va a pasar? Pues que se va a pegar mi dedo. Por eso no pongo pegamento hasta atrás. Una vez que esto ya está de esta manera puesto, chicas, puesto, miren, aquí me fui un poquito chueca. Entonces, ahora sí, ponemos pegamento ahí y cerramos, miren, cerramos las dos pestañas. ¿Sale? Y ahora sí, la cerramos, chicas, haciendo así nuestros deditos como si fueran una pincita, así que cerramos por aquí. ¿Ok? Y vamos a dejarlo aquí en lo que se pega, para poder cortar el exceso. Otra vez lo mismo, chicas. Otra vez lo mismo. Y vamos a llevar este al calor. Y vamos a colocar pegamento. Uy, me traje la cola incorrecta. Pegamento en esta parte. Y vamos a traer el foamy caliente. Y vamos a estirar aquí enfrente, a poner el dedito atrás. Y a rodear con esta tira calientita, calientita. Ahí está. ¿Listo? Seguimos aquí. Muchas gracias, chicas. Somos 68 personitas. Ojalá me puedan ayudar a compartir para llegar a más personitas y que esta clase no pierda su encanto, Jan. Así es. ¿Quién quiere gorjos, chicas? ¿O quién de aquí ya tiene el aula de las gorjos? Y recuerden que ahorita están enviadas 5. Por si les falta alguna, chicas, me lo hagan saber. 5 llevamos hasta ahorita y estos moldes se los entrego más tardar el día de mañana, ¿sale? Ahí está, ya está hecho el zapatito. Y ahora, chicas, vamos a cortar el exceso. Primero, cortamos el exceso del talón. Así de esta manera. Exceso cortado. Ahora metemos la tijerita y cortamos el exceso que quedó hacia abajo. Justo así. Así mero. Tenemos un zapatito y por aquí el otro. Seguimos aquí en clase, eso es todo. Eso es todo. Ahí está. Y voy a traer, chicas, yo he estado utilizando foamy grueso para cualquiera de estas bases. Aguántenme. Y vamos a traer foamy, chicas. Yo creo que voy a traer este azul. Miren, al fin que es otro tono diferente a los que vamos a usar. ¿Sale? Así que voy a traer mi plantilla. Y voy a cortar una basecita, chicas. ¿Sale? ¿Vale? Todos atentos a tus explicaciones. Lo agradezco mucho, chicas. Lo agradezco mucho. Ahí está. Y vamos a cortar una base sencilla, chicas.
con que quepa mi golfo si no se me vaya para atrás, para adelante. Con eso estará muy bien, ¿sale? Listo, y colocamos los piecitos así, chicas, pero en vez de dejarlos derechitos, uno va a ir hacia adentro. Uno va a ir hacia adentro así como chuequito, tal como lo hicimos con Gorgeous Princesa. Porque, no sé por qué, pero esa es una característica de ellas, chicas. La verdad, si tú no quieres ponérselo de ladito, no pasa nada, ¿eh? Se lo puedes poner normal. Esto nada más es porque así es la tendencia. Liliana, salúdanos. Buenas noches. Salúdanos, señorita. Ahí está. Buenas noches, Clau Rodríguez. ¿Cómo está? Bien, corazón. Muchísimas gracias, Clau, por preguntar. Y vamos a quitar aquí, si tiene algún exceso como este. Voy a pegar bien mi calceta, chicas, porque miren, ya se anda aquí despegando y eso no es correcto. Hola, hola, chicas. Y vamos a traernos nuestros palitos, chicas. Dos palitos más. Dos palitos para poder. Vamos a poner aquí, chicas, pegamento. Ahí. Vamos a poner silicón, una gotita por aquí. Y vamos a poner nuestra primera piernita. Así. Que quede derechita, chicas. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra, chicas. Vamos a ponerle pegamento. Vamos a ponerle acá silicón. Y vamos a poner pierna derechita. Y metemos el palito. Así. Así, chicas. Y ahora nos vamos a ir con el cuerpo de esta muchachona, chicas. Vámonos. ¿Dónde estás? Vámonos con el Curve Power. Para estas gorjus, chicas, díganme qué bolita hemos utilizado, las que saben. Las que saben, díganme qué bolita hemos utilizado para estos cuerpos. A ver, vamos a ver quién sí sabe. Vamos a decirles como la Laura León. Vamos a ver quién tiene la razón. Si yo soy conocedora o no soy conocedor. Llegué tarde, dice Fresa. Estamos en lo bueno, chiquitilla. Aquí absolutamente nadie llega tarde. A ver. Bolita del 3, chicas. Media bolita del 3, como bien lo dice Alma, lo dice Guille. Rosalinda Escobar, 6 es para la cabeza, para el cuerpo es 3. Como también nos dice Isa Almazán y todas las chicas que han contestado. Carolina Raya, media del 3, dice Pati de la Rosa, gracias. Y ponemos por aquí nuestra bolita. Y ahora sí, vamos a cerrar este cuerpo, chicas. Pegamento en esta parte baja. Y rodeamos. Y luego rodeamos de este lado. Y ponemos pegamento. Me equivoqué, sí, no te preocupes, corazón. Muchas gracias por participar. Denme un momento, chicas. A ver, déjenme ver, ¿eh? Esta fue el 21. Espérenme, por favor, no se me vayan. Porque si no, como esto es cuestión de cuentas. Esto fue el día viernes. Falta sábado, domingo. En el sábado falta domingo, lunes, martes. Sí, cubriendo el del domingo, el del lunes y el del martes, sí.
El 25 terminamos uno, me parece. Ah, termina uno hoy, martes. Martes 24, chécale. El que me diste el 25. El de Don Peter. Ahí está, chicas. Bueno, vamos. Ya tenemos por aquí el cuerpo, chicas. Y les voy a decir lo que les digo siempre. Cuando tenemos un cuerpo de una niña o de una mujercita sin cadera, bueno, sin cintura y sin pechos, chicas, hacemos, pero qué suspiro, mis. Ay, chicas, es que si ustedes supieran todo lo que sucede por aquí, pero bueno. Vámonos por aquí. Ahí. Vamos a ver si entra aquí, chicas. Es un cuello largo, chicas, porque esto le va a dar a mi Gorgeous, a mi muñequita, una estabilidad más en el cuerpo, aparte de las piernas. ¿Ok? Así, miren, vamos a meter por aquí. Por aquí y vamos a llevarlo hasta abajo, que tope, chicas, con la bolita. Miren, las uniones se quedan hacia atrás y por aquí pegamento y por acá pegamento. ¿Sale, vale? Ahí está. Cortamos. Y vamos a cortar también el exceso de unicel, chicas. Por aquí. Así. Vamos a traer nuestra muñequita, chicas. Y vamos a hacer dos hoyitos. Esperen, espérenme. No, porque hoy acaba uno, entonces empezaremos otra vez con cuatro. Hoy acaba uno y si tú lo renuevas, entonces empezamos con cuatro. 400. Porque este ya acabó uno. Espérenme, chicas. Aguántenme, aguántenme, chiquitillas. Y perdón por estas molestias. Denme un momento. Es que si dejo pasar esto, chicas, luego me salen mal las cuentas y salgo debiendo a la gente. Miss, ¿cuándo tendré la oportunidad de aprender con usted en vivo? Nunca, mi amiga Claudia. No doy clases en vivo, mi corazón. Perdón por esa contestación tan firme, pero es que la verdad es que ahora sí que lo mío es por línea, mi corazón. Sí, no, pues a mí me gustaría muchas cosas, chicas. Darle variedad, hacer cosas diferentes. Pero para mí es muy complicado. Pero te agradezco mucho ese gusto, chiquitilla. A ver, empezamos. Es 1. Empezamos el 14. 7. 14. 21. 28. 29. 30. Bueno, aquí ya acaba el del 25, el del 24 acaba. Y nos quedaríamos con el que empezó el 14 y con el que empieza mañana.
Vamos a hacer, chicas, hoyitos donde van a entrar las piernitas. Y les dejamos caer silicón y también un poquito de silicón por fuera. Todas están hermosas. Muchas gracias, chicas. Qué bonita con ese sombrero. Es que es una niña de escuelita, chicas. Van a ver ahorita qué guapetón. Ahí está, miren. Bajamos el cuerpecito. Y vamos a ver de frente si se ve derecha. Y de atrás, chicas. Que no se me vaya para atrás esta muñequita. Y nos quedamos por aquí sosteniendo porque estamos pegando con silicón. Al pegar con silicón, chicas, necesitamos sostener para que no se vaya ni para atrás ni para adelante nuestra muñequita. ¿Estamos de acuerdo? Dar una clase en vivo sería muy complicado, puesto que hay muchas alumnas que son fuera del país o de otras ciudades. Es correcto, chicas. La verdad, de verdad, créanme que para mí sería un gusto, pero tengo muchos tipos de complicaciones, chicas. Y la verdad, yo trabajo prácticamente sobre el tiempo, chicas, organizando mis tiempos. Y pues sería un poquito complicado, Claudia. Pero igual, a lo mejor eso te digo hoy, a lo mejor un día se arma o por alguna razón. Usted tan franca con su nunca. Ay, perdón, chicas. Por dar esa contestación, quizá tan fría o tan franca, como dice la compañera. Pero tampoco se trata de decir, sí, amiga, no te preocupes, yo te aviso. ¿Para qué? ¿Para qué les voy a mentir, chicas? No, no se trata de eso. O de darles el avión y de traerlas engañadas para nada, chicas. Miren, mejor puede enseñar los moldes de las muñecas. Miss, ¿me puede enseñar los moldes de las muñecas, por favor? No te entiendo, Eli. ¿Cómo que si te puedo enseñar los moldes? ¿Cómo que si te puedo enseñar los moldes? A ver, ahora sí que explícamelo mejor. MLS, bonita noche también para ti, chiquitilla. Bueno, ahí está. Vamos a dejarla secar un poquito más, chicas, mientras nos vamos a hacer la falda. Que como ya les había dicho, chicas, es una faldita que vamos a hacer en cuadradita, chicas, pero la vamos a hacer en cortea. Es una falda que no va tan larga, la tengo por acá. Es una falda que no va tan larga, pero sí tiene que ir en cortea a la de a fuerzas. Eli Vélez, mis, ¿me pueden enseñar las muñecas, por favor? ¡Ah! Las que tengo aquí. Claro que sí, miren. Esta es la Gorgeous número uno que viene en los moldes, chicas. Después de esa hicimos a la Gorgeous número dos, que fue esta criatura, chicas. Después de esa, la Gorgeous número tres, chicas, que es esta muñecona hermosa, que yo le puse la Gorgeous moderna porque se me hace que viene muy modernona, chicas. Después, esta que es nuestra Gorgeous bailarina, por aquí, ¿sale? La quinta y última que hicimos, chicas, hasta el día, antier, me parece, chicas, es esta que es la princesa, chicas. Esta es la princesa y el día de hoy estamos realizando la número 6, que es la niña de faldita escolar. Listo, compartido, muchas gracias. Espero que eso es lo que hayas necesitado ver, Eli. Así es. Vamos a cortarla, chicas. Vamos a cortar. ¿Y por qué hago este corte? Porque necesitamos que no nos quede un tubo de falda. Porque fíjense la diferencia, ¿eh? Ahí les va. No lo iba a hacer, pero lo voy a hacer para que... Eso es para cuando ustedes hagan sus muñecas. Si yo corto una tira, chicas, y yo la cierro, el efecto es este. Este. ¿De acuerdo sí o no, chicas? Si yo hago este corte en A y redondito así de abajo, chicas, mi corte va a ser este. Entonces, esto es lo que yo quiero. Miss, ¿dónde lo puedo buscar para este curso de preventa? Mira, Claudia Mayen, ahí en la cámara, chicas, voy a poner por ahí. Vamos a quitar esta muñecona. Bueno, no la vamos a quitar, la vamos a hacer por adelantito. Y ahí tienes hasta arriba mi WhatsApp. Más abajo está la cuenta de Bancomer, chicas. Está a nombre de Cintia María Guzmán. Yo te recomiendo que le tomes una captura ahorita a la pantalla para que le puedas dar zoom y tener el dato correcto. También tenemos la cuenta de Oxxo, chiquitillas, que es para directo en tienda. Y está a nombre de mi cuñado Gilberto, pero ahí está el número, chicas. Y para las chicas que depositan por PayPal, que en este caso son $7 o euros, también está el PayPal, que es cintiachilo@hotmail.com. ¿Cuándo termina la promoción? Mañana, chicas. Mañana termina, mañana hacemos la número 7 y mañana acaba. ¿Sale? Claro que sí, Eli. Ahí está. Mándame un mensajito si gustas que te la comparta por WhatsApp. ¿Sale?
Vámonos por aquí, chicas. Yo voy a medir para poder sacar correcto mi molde. Y para mí ahí cierra la muñequita, la faldita. Vamos a comprobarlo y si nos quedó bien, lo marcamos. Ahí está, miren. Esto ni mandado a hacer, oigan. Ni mandado a hacer. Así se los cuento. Listo. Vamos a marcarla, chicas, en la hojita. Para que tengan ustedes la faldita correcta. Y ahorita la decoramos. Pero primero, bien marcadita. ¿Sale? ¿Tienen dudas hasta este punto, chicas? Estoy aquí para contestar un minutito. Compartan, chicas. Compartan. Llegando y compartiendo para hacer más. Las que estemos viendo, vamos a traer un plumón, chicas, azul marino. También vamos a usar una pluma azul, chicas, los dos. Un plumón para marcar una línea gruesa y una pluma para marcar una línea más delgada. Entonces, me voy a traer, chicas, yo el azul rey. Vamos a ver si esto pinta bien y si no, pues buscamos otra opción. Sí pinta bien, miren. Sí pinta bien, ¿sale? Tengo por acá, chicas, azul marino, pero me da la sensación de que si pinto las líneas azul marino, miren, este es azul marino, nos va a quedar como negro. Ah, no, miren, se ve bastante bien. Vamos a usar entonces este azul marino, chicas. Costo del aula del trenecito. Si pagas durante esta clase, 100 pesos, chicas. Si pagas fuera de clase, ya estaría en 150. Ahí está, vámonos. Una línea y vamos a seguir el patrón, o sea, la forma que tiene esta figura, este molde. Ahí está. Y una vez que la tenemos marcada así, chicas, vamos a hacer una línea derechita aquí en medio. Y nos vamos a ir haciéndolas hacia los lados y abriéndolas que van de menos a más, miren, para que no pierda la estructura. Así. Miren, y así nos quedan parejitos, ¿de acuerdo? De nada, Esther. Gracias a ustedes, chicas. Si ustedes pagan durante las clases en vivo, chicas, pueden obtener moldes a precios de preventa, como lo acaban de oír con la compañera que pidió información del aula del tren. ¿Sales? Ahí está, chicas. Este es el azul más fuerte que tengo en pluma y lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar dentro de las líneas otras líneas, pero ya vieron que se ven más delgadas. Ahí está. Y lo mismo de manera vertical, chicas. Para que esto se vea literal como tela de falda escolar. Ahí vamos. Miss, ¿podría apostarle mañana cuánto sería? Perdón. Eli Berrios, ¿de cuál aula me hablas, Eli? ¿De cuál aula me hablas? Si hablas de esta aula de... A ver, dice, me interesan los moldes. Ok, si hablas de esta de los Gorjus, serían los mismos 100 pesos, chicas, porque esta termina hasta mañana. Si hablas de la del tren, pues sí, ya cambia de precio, pero igual, si ustedes me mandan un mensajito ahorita, chicas, al WhatsApp, de que están interesadas por una aula anterior y quieren precio de promoción, mándenme mensajito por si no pueden depositar ahorita y lo van a hacer mañana, yo las apunto y les respete el precio porque estuvieron en clase. ¿Ok? Vamos a traer de nuevo una toalla húmeda, chicas. De nuevo. Ahí está. Aguántenme. Espérenme.
Toallita húmeda, chicas, vamos a traer las tizas de nuevo y vamos a usar el azul más oscurito que tengamos. Que en este caso, estas tizas sí traen azul marino, miren, es este. Ahí está. Es este. Y vamos a darle difuminadito por aquí, chicas. Por aquí, al final de la faldita, chicas. Y de pronto un poquitillo. Saludos de Perú. Gracias. ¿Cómo estás, Victoria? Miren, casi no se ve, pero yo, ustedes, pero yo sí las percibo, chicas, ¿eh? Un poquitillo, chicas, así nada más para darle colorcita a mi falda. ¿Qué les parece? Compartido, dice, saludos de Perú, muchas gracias. Hola, profe, qué gusto verla. Yo recién salí del trabajo, camino a casa. Claudia Mayen, mis, ¿cuál es el aula del tren? Esta por acá arriba, miren. Es el tren de chocolate, empezamos con la máquina. No seguimos con ese que es el vagón de chocolate, de la tacita de chocolate con bombones. Después el vagón de chocolate con duenda. Después, chicas, el vagón paletero que trae pingüinos y la paleta. Y al último terminamos con el trineo de Santa, chicas. Son 100 pesos si los pagan durante esta clase. ¿Sale? Ya tenemos la faldita, chicas. Vamos a colocarla aquí. Vamos a decidir a qué altura la queremos. De esta manera. Y vamos a poner silicón justamente donde queramos fijar esta faldita. Y vamos a ponerla así. ¿Ok? Así, chicas. Una vez que ya quedó fijadita, vámonos por atrás, chicas. Ponemos pegamento y rodeamos. No la estiren, chicas, porque si ustedes estiran esta pieza, la van a deformar y ya no va a terminar en corte A. Y queremos una falda en corte A. ¿Sale? Ahí está, miren. Quedó bastante bien, ¿eh? Saludos a todas las chicas mis llegando. Muchas gracias a Aurelia, Patricia. Gracias, Victoria. Qué bella se ve la tela para faldita. Muchas gracias, Esther Núñez. Ya mandé comprobante. Gracias, gracias a ti, corazón. Ahorita que termine los voy revisando en orden y les voy mandando lo que me van pidiendo. ¿Listo? Vámonos por aquí, chicas. Ya está pegadita detrás. Y como pueden ver, no perdió la forma de corte A. Y pues sí se ve como una verdadera telita, ¿no? ¿Qué opinan, chicas? Vámonos a hacer entonces. Muchas gracias, Mara. Espero que te recuperes muy, muy pronto. Vamos a hacer la camisa, chicas, porque ella lleva saquito, pero lleva su camisa por abajo. ¡Ay, Dios santo! Y bueno, chicas, la camisa, ¡ay! La camisa es blanca. No nos metemos en más dificultades. La camisa es blanca. Aquí tenemos, pero chicas, no nos alcanza con este blanco. Miren, este es el molde de la de la calceta, lo voy a dejar por aquí. ¿Ok? Vamos a traer más blanco, chicas, a ver si tenemos aquí en los pedacitos, chicas. Y si no, por acá debe haber una con fomis blanco. Es que siempre ando perdiendo por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, miren. Acá están los blancos. Me encanta, dice María Escobar. Gracias. Y vamos a cortar, chicas, lo que será la camisa de esta muñecona. ¿Sale? Así, miren. Así, de esta manera, vamos a hacer la camisa y cierra perfecto por aquí atrás. Entonces, vamos a marcar este molde. Si ustedes me permiten, chicas. Y si no, ¿qué, chicas? Y si no me permiten, ¿qué pasa? A ver, cuéntenme. Buenas noches, Mari. ¿Cómo estás? Ahí está. ¿Ok? Yo le voy a cortar un poco porque a mí me interesa, chicas, que quede al ras de la falda y no que haga bulto para no engordarla tanto. Se ve tan bonita. Gracias, chicas. Así, miren. ¿Sale? Así que quede arriba de la falda y no sobre la falda, que no es lo mismo. ¿Sale? Vamos a marcar la blusita, chicas. ¿Quién quiere moldes, chicas? Pues ni mollo, dice Marina Infante. Y a la que no le guste, pues ni mollo, dice por ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, y si no están de acuerdo, pues ni mollo, les digo yo. Parece colegiala hermosa. Y van a ver ahorita ya armadita, chicas.
Vamos a poner pegamento en todo el frente de este cuerpecito. Y aquí no hay ningún problema, chicas, porque no lleva botones ni nada. Vamos a fijarla así y vamos a rodear con esta blusita bien pegadita, chicas. La corbatita la lleva roja, chicas. Pero también, si tú se la quieres combinar con otro color, también está bien. Con la blusa queda una linda silueta. Gracias, chicas. Miren. Ahí está. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer un cuellito, chicas. ¿A qué me refiero con un cuellito? Como va a llevar corbatita, tenemos que ponerle un cuellito antes. Miren. Es esto. Es esto mi cuellito que necesitamos, ¿eh? Esta figurita, chicas. Este es el cuellito que requerimos. Yo quiero moldes mis de las plumas de 35. Acuérdate que si lo pagas durante esta clase, puedes obtenerlo al precio de preventa, que es de 200 pesos. Y ya te mandaría ahorita 13 moldes de las 13 que ya tenemos. Y mañana vamos a hacer otra más, chicas. Y te mandaría juntas la 14 y la 15. ¿Ok? Entonces, mándame mensajito a Almadelia. Ahí está mi número. Así es, Eli, mándenme mensajito para las que no puedan pagar hoy y quieran alguna promoción, lo pueden hacer el día de mañana, pero ya sabiendo que ustedes estuvieron en el en vivo y respetarles esas promociones, ¿sale? Almadelia, muchas gracias. No le voy a poner rojo, chicas, le voy a poner vino, se me hace que se vería más elegantiosa, pero cada quien decide qué color de corbatita y qué color de tela le va a poner a su falda y a su saco. ¿Sale? Ahí está, chicas, mi corbatita. ¿Listas? Vamos a poner pegamento. Y vamos a colocarla por aquí. Ahí está, chicas. Yo ya les dejé así la corbata porque esta corbata así marcada le sirve para cualquier otro molde de un caballero, por ejemplo. Yo aquí le voy a cortar la punta porque quiero hacer el saquito, pero el saquito va corto, chicas. El saquito de esta muñeca no es largo. Entonces, por eso no le dejo larga la corbata. Miss, no he podido conseguir color vino, chiquitillas. A pintar se ha dicho. A pintar se ha dicho, cuando no conseguimos el color vino, vas a tomar un foamy rojo y obviamente vas a comprar tu pintura color vino. Espérenme, vengo por la botellita. Vas a comprar tu pintura color vino. Yo la he conseguido en esta marca, pero supongo que la de ver en muchas marcas más. Miren. Esta. Y si ustedes lo hacen con esponja, chicas, pintar con una esponja, les va a rendir mucho más. Miren el tono que tiene. Y la verdad es que sí es muy parecido. Véanlo. Véanlo. Y este es de la marca American de Decoart, chicas. Y se llama vino de arándano. Este es el color, chicas, vino de arándano, o dice por aquí, vin de Canterbury. Eso creo que así se dice. Entonces, ya valió esa brochita. ¿Por qué valió esa brochita? ¿Por qué valió esa brochita? ¡Ay, ah, esta que metí! Sí, miren. Pero vamos a tratar de limpiarla de nuevo, a ver si... ¡Ay, no, chicas! Es que saben que, miren, aparte de que ustedes están tratando con la segatona de la mis, chicas. Yo segatona y un tanto desesperada. Pobrecitas brochitas, chicas. Valen chetos rápido, pero siempre ando limpiando las brochas. Ahora estoy buscando mi trapo para poder limpiar mi brocha de nuevo. Aquí está. Fíjense, la pongo aquí, cierro y le doy vuelta, como que giro y luego la jalo. Miren cómo queda de peinadita. Y así es como van a ir. Y gracias por avisarme. Ok, chicas. Entonces, gracias, mis. No, pues de nada, chicas. De Naya, de Naya. Vamos a sacar el saquito, chicas. Como ya les había dicho, este saquito es realmente un saquito corto. Es un saquito corto. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. A ver. Porque el saquito va cerrado, chicas, ¿eh? Miren, casi le atino, oigan. Le falta cortarle un poco. Entonces, estoy, piense y piense y piense, chicas, porque acuérdense que terminamos el aula del tren y no hemos empezado otra.
Quiero terminar esta aula de las Borjus para empezar otra navideña o de temporada que venga, chicas, y poder hacerlo, chicas, pero díganme qué les gustaría. Pero nada más no quiero que se enojen si no lo hago. O sea, sugiéranme para darme ideas de qué les gustaría que hiciéramos para una próxima aula, chicas. O si no la quieren navideña, también no hay problema, chicas. ¿Qué les gustaría? Plumas, o sea, sencillas. ¿Les gustarían lápices? ¿Les gustaría algún tipo de tótem? Miren, así. Voy a marcar mi molde, chicas, porque para mí quedó perfecto. Buenas noches, Cecilia. ¿Cómo has estado? Somos 80, chicas. Muchas, muchas gracias porque siempre están ahí. Muchas gracias. En la tarde llegamos hasta las 110 visoras, chicas. Eso me encantó. Bueno, vámonos aquí, chicas, y vamos a hacer esto. Vamos a centrarlo y vamos a darle vuelta hacia adentro, chicas, así. Y si vemos que ya quedó perfectamente sentado, suelten, chicas, pero de un lado sigan sosteniendo. Metan un brochazo de pintura, de pegamento por atrás. Ahora vamos a llevar pegamento, chicas, pero fíjense bien. De la mitad de esta línea hacia adentro, así. No sé si se alcanza a ver dónde lo puse. Para que ahora que yo traiga mi saquito, chicas, esta parte no se pegue porque esto lo voy a doblar para que sea el cuello. Entonces, lo mismo por acá, chicas. Y es esto, miren, por acá abajo. De aquí llegamos solo a la mitad y rellenamos. Ahí está. Ahí está. Así queda cerradito, chicas. Pero vamos a poner un toquecito de pegamento por aquí y jalamos. Para que se arme aquí el cuellito. Toquecito y jalamos. Buenas noches a todas, chicas. Y ahora vamos a meter pegamento por aquí. Porque como vamos a pegarle brazos, chicas, si esto no está bien pegado, van a quedar sueltos y van a quedar flojos. Ahora sí ya están pegaditos. Y vamos a hacerle a esta muchachilla. Vamos a hacerle por aquí los brazos y unas líneas aquí que simulen las bolsitas. ¿Sale? O las bolsitas también. Vamos a ver. Vamos a ver si hacemos las bolsitas. ¿Me dejan checar algo, chicas? Tun, 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 tun. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Ay, Diosito santo. Mañana es miércoles ya. Ombligo de semana, dicen por ahí. Bueno. Vamos a cortar bolsitas, chicas. El problema con las bolsitas y en este color oscuro, chicas, es que no se van a notar tanto. Pero aquí sí no tengo negro para difuminar de negro, chicas. Entonces, vamos a cortar las bolsitas. Ahí están. Un aula de fufuplumas navideñas estaría genial. Bueno, lo que pasa es que yo me pongo a hacer aula de fufuplumas navideñas, chicas. Obviamente, pues aquí ya hemos metido muchas. Miren, ya metimos las Gorjus. Ya metimos el Santa. Ya metimos los duendes, chicas. Y por ejemplo, hoy en la tarde metimos la niña arbolito de Navidad, entonces ya ahí ya estamos abarcando y esta está en 235. Gracias, chiquitilla, pero este foamy es esto, mira. Este foamy es esto. Nosotros aquí lo pintamos para transformarlo así, pero es esto, chiquitilla, ¿eh? Así que si no viste esa parte del proceso, te regresas al final cuando termine el video y checas ese proceso para que puedas armar cualquier tipo de faldita cuadrada cuando tú lo necesites. En las ciudades de la bolsa, si coloca color, pues ya miren, ya la pegué, ya ni mollos, pero ya vieron, ya oyeron la idea. Con toda la razón la compañera. Bueno, ahí está, chicas. ¿Sale? Y vámonos a hacer las mangas. Las mangas de este saquito, chicas. ¿Sale? Dice, qué bonito le quedó. Muchas gracias, amiga. Balbi Martínez, Valentina Valencia. Dice,
Qué bonito color de Fomi. Gracias, Graciela Morales. Gracias por la idea. Muchas gracias, Tere. Buenas noches. Gracias. Ya valió la brochita. Buenas noches. Un poco tarde. Bienvenida. Bienvenida, Tere. Ahí está, chicas. Tenemos por aquí lo que será el saquito, chicas. Y lo mismo que les comenté hace rato con las piernas, chicas. Necesitamos bracitos flaquitos. ¿Por qué? Porque así son ellas. Así son ellas, chicas. Entonces, vamos a armar un bracito flaquito. A ver si podemos. Por aquí. No me deja. Dice Linda Vélez. Gracias. García lo está viendo. Saludos a la Yaya. ¿Cómo están? ¿Ya están más tranquilas, chiquitillas? ¿Ya están mejor? Ahí está, chicas. Ahorita vamos a sacar el molde correcto. Por lo que ya le quitamos. ¿Ok? Compartido. Muchas gracias, chicas. Vamos a pegar la cabecita, chicas, de esta muñeca. Ahí está una manga, chicas. Entonces, quiere decir que si le quitamos este exceso, también nos va a quedar esta del mismo tamaño. Así es. ¿Sale? Entonces, yo lo voy a marcar, chicas, en mis moldes. Es más, no. Ya no tengo espacio y ahorita no tengo otra hoja. Así que vamos a cortarlo en foamy y lo marcamos al final. Ahí está. Ahí junto con la calceta. Vamos a cerrar este otro, chicas. Miss dice, admiro su creatividad. Muchas gracias, Eli. Le está quedando súper hermosa. Miren esto, chicas. Miren esto. Ahorita la vamos a armar. Déjenme terminar este bracito para no dejarlo a medias. Y ahorita continuamos. Ay, Diosito santo. Yo y mi problema con los brazos flacos o las patas. Pero solamente, ahora sí que se va a oír raro, chicas, pero aquí solamente un palito ayuda. La que entendió, entendió. Y la que no, pues ni mollo. Pati Reyes, le está quedando súper hermosa. Muchas gracias, corazón. Muchas, muchas gracias. Hasta ahí, chicas. Vamos a hacer que las manitas, las líneas uniones se vayan hacia atrás. Y vamos a hacer cortes encontrados. Así. ¿Sale? Vámonos a pegarlos. Ahí está. Y ponemos uno por aquí, chicas. Qué buena idea la del azul. Se ve muy elegante esta muñequita. Y la otra. Dice, la verdad no estamos con mucho miedo. Dicen que al parecer se formará un huracán en la verdad no. O sea, no están tranquilas, dice. Estamos con mucho miedo. Dicen que al parecer se formará un huracán en las próximas horas. Primero Dios, todo va a estar bien. Amiga linda, de verdad, ten toda la fe del mundo y ponte en las manos de Dios. Tú y la Yaya saben hacer oración y lo hacen muy bien. Así que háganlo una vez más y tengan confianza, pero también tomen sus precauciones. Hola, saludos. ¿Qué hace? ¿No festejó su cumple? Ah, le dice a Linda. Reina Moreno le dice a Linda, ¿no festejó su cumple? Pues es que miren, nuestra amiga Linda ya está solita con su mamá, chicas. La Yaya ya es una persona mayor. Entonces no tan fácil. Miren, las manitas van a ir colocadas aquí hacia el frente porque ella va a estar agarrando su mochilita, chicas. Entonces, déjenme ver por aquí. Es correcto, chicas. Las manos hacia el frente, pero vamos a emparejar porque quiere enrollarse, salió un poquito. Así que vamos a llevar las manos hacia el frente. Miren, por eso no tenía tanto caso trabajar también en el frente del suéter. Bella, aquí ando escuchando. Ay, mana, pensé que nos habías abandonado. Y yo, señor, ¿por qué Narvik nos ha abandonado? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Ahí vamos, chicas. Ahí vamos. Esperando que queden fijas estas manguitas. Miren. Y vamos a traer el palito, chicas. Lo vamos a clavar por aquí. Ahí está. Y vamos
a cortar tu exceso, chicas. Vamos a traer la cara de esta muñequita. ¿Qué hace esta vez? La Gorgeous Colegiala. Ándele. Así le vamos a poner, la Gorgeous Colegiala. Y miren, chicas, yo les digo a las personas que no les gusten este tipo de muñecas, estos moldes, chicas, les sirven para realizar cualquier otra muñequita con uniforme que se les pida. Miren la belleza. Miren la belleza de Gorgeous, chicas. Dice, estoy estudiando. ¿Qué estudias, mana? ¿Ahora que en qué rollo estás metida? ¿Ahora qué estás estudiando? Ahorita le hacemos las manos, chicas. Vamos a hacer la mochilita de esta muchachona. Y para esto vamos a usar color camel tal cual como el que usamos para el sombrero. Así que yo esta vez me voy a traer una hoja completa porque lleva varios cortes. Y no nos queremos equivocar, chicas. Miren, aquí está. ¿Sale? Yo lo primero que voy a hacer, chicas, es voy a usar para esta mochila, voy a usar puro foamy literal, chicas, ¿eh? Puro foamy, no voy a estar usando nada más. Así que voy a hacer lo primero, chicas, y lo primero en este caso es cortar esta línea que quiero que tengan en cuenta, chicas, porque esas medidas se las voy a dejar solamente anotadas, ¿ok? Ahí está, miren. Esto, chicas, tiene una medida de 6.5, chicas, ¿ok? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar silicón y vamos a empezar a pegar el silicón así, miren. Vale, miren, aquí ya se salió un poco. Vamos a hacer nuestro primer doblez de este modo y le pusimos silicón para que pegue por completo. Y lo mismo vamos a hacer con este otro doblez, chicas. ¿Cuánto mide el primer doblez, chicas, para que ustedes lo sepan? Es un doblez de 4 centímetros, chicas. Y ya de ahí van doblando al ras, miren. Van doblando al ras. De esta manera. Esto es para formar una mochilita gruesecilla. ¿Ok? De esta manera, chicas. Así. Y por último, aquí, chicas. Aquí, miren, nos quedó justamente para hacer 1, 2, 3, 4 dobleces casi, chicas. Así nos ha quedado hasta el momento. Ahora vamos a tomar nuestra toallita húmeda, chicas. Esta todavía funciona porque todavía está suficientemente húmeda. Y vamos a darle color en la orilla, chicas. Vamos a tomar este color cafecito. Ahí está. Color café y vamos a difuminar la orilla en este momento, ¿sale? Ahí está. Vamos a difuminar esta orilla. ¿Por qué hicimos pegaditos los dobleces, chicas? Porque no quiero ponerle por aquí tapita. ¿Por qué no quiero? Porque le va a deformar. Entonces, mejor hacemos esto muy bien difuminadito para que se vea como si fuera cuero. Recuerda que los miércoles en la mañana doy el devocional. Ay, sí es cierto. Mañana te toca. Por aquí, chicas, también. Y también por aquí. Esto, chicas, es el frente de mi mochilita. De entrada, chicas. Ahora vamos a tomar, de nuevo, recuerden que este es un ancho de 6.5. Vamos a tomar una menos ancha. Esta les va a medir como 4 centímetros. Vamos a ver si lo que les estoy diciendo es cierto, chicas. 4.5 tiene. 4.5, chicas. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Estoy viendo por acá, ¿eh? Estoy viendo por acá, chicas. Y vamos a hacer un doblez pequeño, chicas, unos 3 centímetros. Y después uno más. Dos dobleces, chicas. Este fue 3 centímetros y de aquí lo que agarre. Ahora, aquí en esta ocasión, chicas, vamos a hacer un corte, pero que no alcance a cerrar por completo. Por lo tanto, vamos a hacer un corte hasta aquí. Pero antes de pegarlo, lo voy a difuminar. ¿Están atentas, chicas? ¿O no lo están, chicas? Ya abajo de las sábanas. Muy bien. Vamos a difuminar por aquí. Por acá. Por acá. Y por este frente. Por este frente.
Yo también quiero estar bajo las sábanas, chicas. Estoy en este momento que tengo ese escalofrío de que ya te quieres ir a tu cama. Pero bueno, ahí está. Doblamos para que este cierre nos quede a la mitad. Atenta, dice Jessica. Muchas gracias. Estas son tiras, chicas, que yo les voy a dejar la medida escrita. Porque como es la tira larga, no tiene caso que yo la abarque toda en un dibujo. Así. Así, miren, vámonos aquí. Sí, así. Vamos a poner pegamento. Presente, dice Penélope García. Bienvenida, Penélope. ¿Cómo estás? Y vamos a centrarla por aquí, chicas. Que tenga el mismo espacio de acá que de acá. Y hasta ahorita vamos así. ¿Qué sigue, chicas? Vamos a tomar un café más oscuro, que en este caso es un café chocolate. Yo le llamo café chocolate o canela. Es para mí este. A ver, aguántame. Este, chicas. Este color café. ¿Sale? Si no tienes este, le pones un café oscuro. Y no pasa nada. Vamos a cortar una tira de un centímetro. Un centímetro. Primero lo enderezo. Y después corto, ahora sí, mi tira buena, que es de un centímetro. Y después otra de un centímetro, chicas. Y voy a poner, miren, de aquí a acá, aquí donde empieza el doblez, vamos a poner así, miren. Corten la tira y la van cortando conforme la vayan poniendo. Aquí la ponemos para que ahorita doble hacia acá, chicas. Cuando llegue a esa parte, van a cortar así. Sale que no llegue totalmente hasta abajo. Y van a poner pegamento para poner la otra. ¿Qué les va pareciendo, chicas? Hola, mis buenas madrugadas. Qué bonitas, Gorgus. Muchas gracias, corazón. Pues están a tus órdenes y a las de todos los moldes, chicas. Así es. Ya pegó por aquí, chicas, y también, miren, este no quiere pegar, ¿eh? Este anda rebelde, no quiere pegar, pero lo vamos a obligar. Este pedazo de foamy lo vamos a obligar a que se quede pegadito por aquí y baje y haga esto. Vamos a cortar los dos al ras. Así. Y ahora vamos a hacer puntita en cada uno de estos tirantes. Puntita, chicas. Así, de este modo. Y vamos. Vamos a poner pegamento y fijamos por aquí. Pegamento y fijamos por acá. Y así es como va nuestra mochila hasta este momento, chicas. Ahora vamos a traer un pedacito de foamy dorado, chicas. ¿Vale? Un pedacito de foamy dorado para ponerle así como si fuera su marca, su etiqueta, no sé cómo explicarlo. Aguántenme, déjenme buscar el dorado. Yo me gusta ponerle dorado, chicas, pero este que es como metálico. Bueno, no es como metálico, es metálico. Claudia, ¿ves qué tipo de resistor usa? Fíjate, Claudia, que este es un resistor que aquí en México se llama cola loca. No sé de dónde seas tú. Este es un pegamento que su ingrediente activo es cianocrilato. Yo compro esto para la aplicación por las brochitas. No tanto por el pegamento, pero este pegamento tiene la misma fórmula que este que compro en Modatelas y se llama Confipega. En Modatelas, Confipega, en Parisina, Pega Fuerte. Es el mismo ingrediente activo, pero en cantidades grandes. Entonces, yo lo que hago es que voy rellenando mi frasquito con ese, porque aquí yo lo que busco es la brochita para aplicar. Pero hay muchas personas que desde aquí lo aplican chiquitillo y ya no compran este. Pero ya es como te acomode. Yo tengo problemas para ver, chicas. Entonces, me cuesta mucho trabajo utilizar otro. O sea, utilizarlo sin brocha, más bien. Más bien. Bien, este es un rectangulito, chicas, que voy a utilizar como si fuera la etiqueta de mi mochilita, chicas. Así que, espero que te haya quedado claro, Claudia, y ojalá y nos compartas de dónde eres. Ahí está, chicas, nada más para que se vea como su marca. ¿Se acuerdan que cortamos otra, chicas? Bueno, esta otra le vamos a hacer un corte redondito por aquí y le vamos a poner pegamento. Ahí está. Y la vamos a poner por aquí, chicas. Esta nada más lleva esto como asa, chicas.
No deberá ser muy alto. Con que entre tu dedo gordito será más que suficiente. Y entonces aquí fijas, cortas el exceso y ya entonces levantas, redondeas y pones pegamento. ¿Sale? Ahí está. Por aquí. Y nos queda una mochilita así. Le falta por aquí un puntito de cada lado para que sea como el brochecito, chicas. ¿Sale? Entonces, yo los voy a hacer de este mismo color dorado. Y yo lo que hago, chicas, es que tengo esto que se llama sacabocados, chicas. Esto sirve para hacer hoyitos en los tenis, en los cinturones y trae 6 tamaños diferentes de hoyito. Yo voy a usar el más grande, que realmente no es tan grande. Y voy a cortar 2 botones doraditos para poderlos poner ahí a cada tirante. ¿Sale? Miren, ahí están. Y vamos a ver si corto bien. Si sale completo o no. Ahí está uno. Y aquí está el otro. Ahí los tenemos, chicas. Vamos a poner un toquecito y vamos a tener un palito para ayudarme a levantar esos botoncitos. Un toquecito aquí. Un toquecito acá. Botoncito aquí. Botoncito acá. Y tenemos la mochila de mi Gorjus. ¿Qué les parece? Soy de Mexicali y apenas la encontré. Estoy empezando con el Fumi. Claudia, pues date una vueltecita por... ¿tienes por allá Modatelas o Parisina, chiquitilla? Porque si los tienes ya la armaste, porque ahí venden ese tipo de pegamento. Y como eres de la República, seguramente vas a encontrar el Cola Loca si es que necesitas la brocha sin problema. ¿Sale? Ahí está, chicas. Ahí está mi Gorjus. Y vamos, esta es una perforadora para manita de 1.5, 1.6 es la medida. Yo, chicas, te pongo manos pequeñas, aunque sean muñecas grandecitas, porque este tipo de muñecas, de hecho, hay algunas que las presentan sin manitas, nada más son como muñoncitos. Soy de México, de México, yo ya les dije que de Mexicali. Ahí está, pues sí, allá en México vas a poder encontrar sin ningún problema, chiquitilla, las tiendas de Modatela y de Parisina. Incluso te puedo decir que si allá en México, y creo que sí lo hay, encuentras el nuevo Fénix, ahí están las manitas, chicas, vamos a esperar a que peguen para colgarle la mochila. Si tienes ahí el nuevo Fénix, ahí cuesta 60, porque en Modatelas y en Parisina cuesta 80. Y este de la marca Confetti lo encuentras en el nuevo Fénix en 60. Miss, ¿usted pintó el foamy la falda o ya lo compró así? No, chicas, yo lo pinté, miren, en lo que se seca la falda, digo las manos, se los explico. Yo corté la forma de mi falda, chicas, y una vez cortada lo que hice fue dibujar líneas, miren, primero con plumón, así. Ya ustedes regresan el video y ven cómo lo hice con la forma de la falda. Y luego tomé una pluma azul y hice líneas dentro de las líneas, chicas. Así, de esta manera para poder obtener una falda cuadrada y que se viera justamente... Ah, ya me estoy yendo chueca, chicas. Una falda escolar. Y así convertí a tela. ¿Sale? Fuyu Furosawa, hace rato que no te veía por aquí. ¿Cómo estás, mi corazón de melón? Ahí está, chicas. Esta mochilita. Mira, Narvi, que me está viendo oyendo, va a decir, te he dicho que le des calor a las manitas, pero estas manitas son tan pequeñas que si yo les doy calor van a quedar mucho más pequeñas. Hola, me gusta mucho la manera en que regreso a transmitir el cambio que había hecho. Me estaba costando acostumbrarme. Hablas de la cámara, Vico. Bueno, mira, ya regresamos. Ahora sí que a petición de cada una de ustedes regresamos al mismo formato. Ahí está. Vamos a poner aquí, chicas, aquí la faldita. Y miren, ahí llega la correa a sus manos. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter un toquecito de pegamento para que la faldita y la bolsita se queden unidas. Así. Y ya lo que vamos a hacer de poner las manos tomando el asa de la mochilita, chicas, ya sea sin tanta importancia. O sea, que no sea eso lo que sostenga la mochila, que sea el pegol que pusimos entre la falda y la mochila.
Quedó muy bonita, mis. Muchas gracias, Vero. Vamos a poner las plantas de las manos, chicas. Pegamento, así en las palmas de las manos, más bien. Y que simulen que están sosteniendo esta asa. Miren, ahí está. Esta, chicas, es nuestra Gorgeous número 6 para todas ustedes, chicas. Esperando, como siempre, que esto les guste. Que sepan que el pago por el aula valga la pena, chicas. Y que ya saben ustedes que pueden encontrar los videos tanto en esta página de donde me están viendo, que es Cinti y sus fofuchas chiquillas, como en nuestra nuestro canal de YouTube, Las Fofuchas de Cinti. Entonces, chicas, por aquí les pongo estas tres que son las de las últimas que hemos hecho, chicas. Pero van 6, chicas. Van 6 muñequitas. Es que yo me podría traer las otras, chicas, pero luego hago un tiradero y ya saben ustedes que yo tiro una y me sigo con otra y me sigo con otra y soy un desastre, como dice la canción. Y eso no es fácil. No es fácil aceptar que sos un desastre. Miren. Ahí están. ¿Qué les parecen, chicas? ¿Qué les parecen estas muñeconas? Espero que les gusten, chicas. Porque hemos trabajado mucho para darles gusto a todas, chicas. Quedó genial como todo lo que hacen mis. ¿Qué les parece, chicas? A ver, el Narvik por aquí es como algo como lo que querías. Es que ella ya me las compró, chicas. Mis es una genio genial. Gracias por compartir. No, chicas. Gracias a ustedes por estar aquí como siempre. Súper bien, dice Fuyo, Araceli, hermosas. Muchas gracias, Araceli, Fuyo. Fuyo, cielo. Muchas gracias, Delia Rodríguez. Eres una hermosa. Valentina Valencia, muchas gracias. Dice Graciela Mayén, de todo corazón. Gracias, cielo. Mariam López, está muy linda. Muchas gracias por su explicación. Gracias, chiquitillas. Valentina Valencia, así se ve muy bien. Muchas gracias, cielo. Vero Jiménez. Reina Moreno, el nuevo Félix o el nuevo Feliz. El nuevo Fénix, con N. Fénix, chicas, como el ave. Fénix. Nuevo Fénix, porque sé que en la Ciudad de México lo hay. No sé en dónde más. Reina Moreno, gracias. Hermosas bendiciones, Jacqueline. Hermosa María López, todas le quedaron hermosas. Nos falta una, chicas. ¿Con qué las voy a sorprender? No las voy a sorprender. Vamos a hacer una con impermeable, botitas y su sombrilla. ¿Sale? Linda Vélez dice por aquí, hermosas todas como tú. Gracias, amiga. Leti Gómez, mis buenas noches. Saludos desde Sinaloa. ¿Por qué no hace unas torres como las que hizo el año pasado? Unos tótem. Es lo que les estoy diciendo. Si quieren, pues hacemos. Tengo base para un tótem, ¿eh? Esa ola de paga yo las quiero así, Adriana. Y de hecho termina el día de mañana con la Gorgeous número 7. Y está en 100 pesos. Ahí está por atrás mi número de celular. Bueno, por acá vamos a... ¿Cuál quitamos? Vamos a quitar a esta que está tapando. A ver, ¿ya se ve? Por ahí se ve mi número de celular ya. Y ahí, chicas, pueden mandarme mensajito para que nos pongamos de acuerdo con el pago. ¿Sale? 3 comentarios, Jacqueline. Gracias, yo quiero esa aula, por favor. Mándame mensajito, corazón. Y ahorita mismo nos ponemos de acuerdo. Ténganme paciencia, chicas, porque les voy a contestar en el orden en que me fueron llegando los mensajes. No crean que todo es venta. Ojalá que así sea. Pero a veces solamente es para cotizar o contestar dudas. Pero pues aquí andamos para ustedes, chicas. ¿Qué les pareció esta muñequita, Adriana? 100 pesos, sí. Para República Mexicana, 7 dólares o euros. Para España y Estados Unidos. Bendiciones, gracias, buenas noches, Joycey. Ok, Jacqueline Jiménez, gracias, gracias a ti. Déjate, mando mensaje, yo las quiero. Claro que sí, corazón. Me voy, chicas. Pero me llevo todo lo que te ofrecí, dice la canción. No, me voy, chicas, deseándoles que tengan una muy bonita noche. Que tengan un feliz descanso y un despertar más hermoso del que tuvieron hoy, chicas. Deseándoles que de verdad todo les esté saliendo bien en sus días, en su vida, chicas. Y recordándoles, como siempre, que hagan las cosas tan bien. Que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes, tengan que mentir. Claudia Mayen, mis y los lápices. ¿Cuáles lápices, Claudia? Mándame mensajito porque ya me voy a salir. Pero si tienes alguna duda, mándame mensajito y con gusto te contesto. Nada más ténganme paciencia.
¿Sale, chicas? Me voy. Me voy, me les voy. Bye.